midnight valley. Feel the warmth, will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt energy of surrender. I saw the life inside you. Shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Arms raised to the birds as we shine in belly. The warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. Bueno. Buenas noches para todos, señores. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Los que ya llegaron, llegaron tempranito. Los que no han llegado, pues supongo que llegarán más tarde o no vienen hoy. Quién sabe, nadie lo sabe. Hoy se va a hacer un rol interesante. Un rol intenso. Un rol que de pronto a alguien le puede gustar más. A otra persona no le puede gustar tanto. Ahí vamos viendo cómo se va dando el roleito. Vale, Capi, muchas gracias por esos vitazos. Y muchas gracias a toda la gentecita que ya está por ahí, parce. No tengo problema. Si me dicen de uno en uno, team, salude. Yo los voy saludando, vale. Vamos poniéndonos aquí. Vamos subiéndole el volumen a esta mondá. Esto lo cerramos. Esto lo colocamos aquí un segundito. Ahí está más. Bueno, perfecto. Esto dejémoslo minimizado. Esto aquí. Y yo me voy a colocar por aquí, parce. Vea. ¡Pam! Yo pues, señores, bienvenidos. Nada, parce. Espero que se disfruten el rolcito de hoy. Espero que se parchen. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si las cosas salen bien. Muchas gracias a las personitas que están raideando. Chulecita, muchas gracias por ese raideo. Muchas gracias a todos los que van a acompañarnos durante esta noche. Y pues nada, evidentemente el rol va a ser sin cámara. Es un rol intenso el del día de hoy. Espero que se parchen, vale. Voy a limpiar las gafitas antes de comenzar. Y eso. A ver, ahí estamos. Listo, yo ya soy ready, parce. Me llamo Roleplay ahora mismo. Hay que dejar que fluya.
Hola, Sanpro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hay que dejar que fluya, señores, lo del día de hoy. Y veremos. Esperemos que sea un buen espectáculo para todos. A la final el mercado de fichajes ya cerró, no ha cerrado. Colombian R, muchas gracias por el raideíto. Gracias a Chulecita también. A Capi Alejandro por el beat. Gracias, gracias a todos, parce, muy agradecido. Ok. Visualito, mi papacho, un saludito. Te quedé viendo una llamada el sábado, papi, pero estaba con Chulecita, estuvimos toda la noche juntos y la verdad, no, estos últimos días no he estado mucho en el teléfono, entonces me perdonarás ahí, mi papacho. Así que esta semanita, si os quiere, nos ponemos en contacto y nos desatrasamos, mi papá, ¿vale? Listo, muchachos. Yo tengo que ponerme con esto que... que pues hay cositas por hacer y no queremos que se vaya la poli. Queremos que esté la mayor cantidad de gente posible en el rol de hoy, ¿vale? Tío Visual no ha vuelto. No ha vuelto. Es que igual él no es mucho... él no es mucho de roleplay, entonces, pues nada. ¿Me entienden? Saluditos Alfa, Daniel, saluditos para Jesus. Muchas gracias a Jesus por el follow. ¿Por qué no están sonando las alertas, Nea? ¿Sí están sonando las alertas o no están sonando las alertas, parce? Muchas gracias, Fer. Ferchi, mañana te ves resubido el directo. Parce, siempre hay algo que va a fallar y en este caso van a ser las alertas. No, no quieren funcionar, weón. A ver, propiedades. Actualizar el navegador cuando la escena se active. Aceptar, a ver. Ahí ya debería de funcionar, yo no sé. Jesus dice, papi, yo te veo desde que tenían los cuervos. Tiempos, tiempos aquellos. Bueno, parce, voy a comenzar el rol, que si no va a comenzar muy tarde. Tampoco quiero echarle mucho texto. Que la gente vaya llegando y vayan viendo lo que va a ir haciendo, ¿vale? Un montón de gente, como que 9 personas, como que 22, como que 28. Mejor dicho, parce. Alguien que haga un resumen de la historia hasta aquí y lo mande por el chat. Y le dé control C y lo vayan poniendo cada ratico, que hay gente que no entiende el rol que estamos haciendo, ¿vale? La misma radio de ayer, ¿cierto? Radio. Barra, ¿eh? Ayer estuvimos en la 323, ¿no? Hola, ¿alguien me copia en radio? Copiado, señor. Eso pasa aquí presente. María, mi gente, señores, ¿cómo están? Estamos en patroncito aquí, patrón. Listo, muchachos, ¿ustedes dónde andan? ¿Ustedes andan con Teo? Patrón, estamos aquí en la tienda de la fonda, a ver si nos dan comida. Ok, ¿alguien me puede recoger aquí en Garaje Central, porfa? Que tenemos cositas ya voy, pendientes, ya voy. Muchachos. Bueno, muchachos, fuera cámara. Vamos a rolear, mis señores, ¿vale? Parce, hay ciertas cosas que se pactan. Hay ciertas cosas que se pactan porque evidentemente dejar todo al azar es muy complicado, sobre todo cuando hay tanta gente en el servidor. Pero... dejamos también que las cosas fluyan. Yo sí me planeo mis roles, sobre todo los roles que son muy importantes para la ciudad. Yo digo, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, pensando como en el personaje. Me hago entender, pero como ustedes pueden ver, todos los días surgen cosas distintas y pues nada. Muchachos, les voy avisando, los quiero a todos de elegantes, porfa, preferiblemente traje negro y en las camionetas de trabajo, listo, para que sepan. Así vamos a estar toda la noche. ¿Cómo ordené? Me tengo que ir a cambiar. Vamos a romperla hoy, señores. Sí, llévate una camioneta de una vez. Thank you.
Vamos a la finja, mico. Vale. Sí, señor. Bueno, muchachos, cuando estén listos, nos vemos en la finca. Los quiero un poquitico rápidos hoy para que no nos coja la tarde. ¿Listo, muchachos? Listo, patrón, cuapi. Arre. Parce, ya les voy dando contexto mientras tanto, parce. Mi personaje últimamente se ha estado involucrando. Venga, Dieguito, sumer, si no nos puede recoger aquí en el pedazo, ¿tan? ¿Están en la banda? Esa. Déjame a mí, ya déjame voy. A mí aquí en la casa de una vez y vas por ellos. Bueno, el contexto. Parce, el patrón, ¿y si usamos la máscara del diablo o no? Pues, no sé yo, Listo, ¿dónde la cambio? Eso es todo, 15 policías son señores. ¡Ay, ay, ay! Estoy por ustedes. ¡Ay, ay, ay! Eso va a estar más bueno que, mejor dicho. Bueno, parce, yo me voy a colocar full de negro. Estoy hasta nervioso, qué chimba esto, parce. Bueno, contexto, qué pena. ¿Qué pasó con el carro, Alejo? Parce, al contexto. Está bloqueado. El contexto es el siguiente. Mi personaje, weón, se suponía que no era tan malo, pero recientemente conoció una gente que quieren su talento para su organización. Lo que él sabe de financiero y el man es como un poquito inteligente, no sé qué, no sé cuántas. Y pues comenzó a asociarse con esta gente, weón. Y básicamente, ahora, a día de hoy, está casi que al mando cuando no está el diablo y cuando no está Teodoro de esta mafia, ¿sí? Es el que coordina, es el que mueve todo y toda la vaina. Además de eso, weón, pues últimamente se le está metiendo mucho como el... como el demonio de Tasmania, y se hartó el alcalde, y a pesar de que no contaba con la aprobación de el diablo, pues decidió por sí mismo montar un operativo para darle de baja, por lo menos intentar darle de baja al alcalde, ¿ok? Así que en ese orden de ideas, hoy estaremos intentando darle de baja al alcalde. Lo necesitaba ya mismo, hermano, porque es que le cuento que estoy nervioso, si le soy sincero. Gracias por todos los reideitos, mi gente. Bueno, entonces la idea es, vamos a... Uf, no sé qué pensará Teodoro sobre eso, pero yo me lo imaginé estando en mi cama y creo que voy a mandar a la gente de los barrios a que le monten cacería al alcalde. O mejor lo hacemos nosotros, es que no sé, no estoy seguro, hermano. Emilio, ¿qué hacemos, huevón? ¿Qué hacemos con esta vuelta, hermano? Malparido alcalde, hubiera colaborado y no lo tendríamos que pelar, hombre. Qué huevonada.
No da tiempo de hacer ni una vestimenta especial ni nada. Voy a llamar al diablo a ver si está, parce. ¿Finca o...? Sí, finca, finca, por favor, me recogen que vamos para un sitio. Gracias a Ambrosito por Patrón, el... Pues, sí, dígame, muchachos. Sopa necesita que le dé el empleo de la de esta porque no está. Vale, que llegue de una aquí a la casa. Dice. Ron hermoso. ¿Alguien ha sabido algo del diablo, hombre? Hoy se ha reportado, ¿no? A patrón. 10-4, muchachos. Gracias, gracias por todos esos raideos, mi gente. Créanme que eso ayuda mucho, parce, a que Twitch le vaya dando visibilidad al canal, ¿vale? 8. Estás. Y falta Siniberto, weón, también. Like diamonds in the sky. Shine like diamonds. Ojo, visualito ya lleva 1 año y 2 meses siguiéndome. Qué belleza. Qué Ya bendición. llegamos, patrón. Vale, muchachos. Entonces, que venga el Sopas conmigo a la oficina. Los otros se van cambiando. Si no se han cambiado, y en 3 minuticos salimos al punto, ¿vale? Todo el mundo está Sí, armado. señor. Sí, señor, pero ¿cogemos largas? A ver. Déjeme un segundito, yo hago una llamada. Listo, se me dice, yo saco la larga porque ahorita tengo la pistolita. Caballero, ¿cómo está? Muy bien, usted cómo la veo. Muy bien, muy bien. Una pregunta. ¿Llevo a mi gente con largas o vamos con armamento legal? No, tranquilos, vénganse con todo encima. No les va a pasar nada de todas maneras, pero vénganse con todo encima por si Ok, ya. pasa cualquier Vale, cosita que no perfecto. querramos. Perfecto, Listo. perfecto. Ya está, estamos allá entonces en 5 minutos. Perfecto. Mijo, ¿cómo está? Patroncito, ¿Bien o qué? bien, patroncito, extrañándolo, qué pena que ¿Por estaba qué en el pueblo estaba para tan allá, que perdido, hermano? patrón me metió una sobredosis re salvaje con marihuana, como que me la rindieron por ahí con cilantro, pero no, ahí, maquia. Te voy a meter aquí en base de datos, listo. Gracias, patrón. Llamar al Sopas. ¿Cómo le pregunto esto a Nea? Qué pena, patrón, me le siento de un ratico, es que el guanaco me Vale, tiene mal. mírate lo que te coloqué ahí en la nubecita para pa poderte meter aquí en el sistema, porfa. Vale, patrón. Ah, es que eso suena muy feo, ¿sabes? ¿Cómo se llama en mente? Suena muy gonorrea, ¿no? Mick Bullson. No lo veo. ¿Soy ciego o qué? Buenas. Santana, Con él sí, decime. el diablo le mandó una razón. Dígame. Y que esté pendiente que está por llegar a la casa. Ok, estoy Ok, pendiente, sí. señora. Hasta luego. Hasta luego. Mira que metí a alguien aquí, hermano, que no debería. Espérate. Ah, no, tranquilo, patrón. Es que me tomé un whisky antes de que vos entrara, hermano. Estoy como prendo. Buenas Sisa, noches, ah, qué patrón. chimba. Ahí me Buenas trama noches, mijo. enjarterarme con guarapo.
Ay, ¿a quién reclutené? Ay, gonorrea. ¿A quién recluté, Nea? No, yo no sé, que después lo solucionen, Nea. Yo no sé, yo no sé. Ahí no me hago a cargo, eso que lo arreglen después. No, no, eso fue un error, eso no lo pueden rolear nadie, huevón. ¿Cómo se llama? Ay, carechimba, no, soy re tonto, parce. Ustedes lo ven, lo ven. Muchachos, atentos afuera que ya va a llegar el patrón, ¿vale? Para que lo reciban. Hola, ¿quién ¿Cuál de eres? los dos patrón? Saluditos. El diablo, el diablo. Sí, soy señor. No lo veo, marica. Ah, ya, ya lo encontré. Ay, ay, patrón, ahí me llegó un correo y es que te fui contratado. Un correo Ay, de patrón. CompuTrabajo, mijo. Qué Sí, señor, de belleza. No, esa CompuTrabajo. tecnología es espectacular, No, muy hermano. chimba. A Puro mí me trajo a haberme LinkedIn. encontrado este celularcito por ahí. Una flechita, pero chimba. Funciona para lo que es. Bueno, mijo, póngaseme pues un ropita negra, No, así elegantica listo. si tiene, y vamos a trabajar. Listo, patrón. Muchachos, nos vemos en la sala de la casa, ¿vale? Que uno esté atento para cuando llegue el diablo y lo reciba y nos vemos ¿Dónde acá en la es el sala de la casa. vestir? Aquí, mijo, venga, devuélvase. Al lado de la oficina, en el baño. ¿Alguien tiene cargadores? Gracias, gracias, patrón. Muchachos, Señor. vamos a utilizar armamento largo. Tienen aquí, tienen que ir a sus casas. ¿Cómo Yo tengo hacemos? que ir a mi Tengo que ir a casa. mi casa. Vale, entonces ahorita que nos vayamos juntos, hacemos una parada en alguna propiedad y ahí nos abastecemos, ¿vale? Sí, señor. Aunque caga, parce. Yo no sé quién contraté por error, pero... Patrón, yo sí no Mariscal. tengo. Ah, no, mentira, sí tengo un arma larga. ¿Quién me hace el flete, por favor, Ahorita hasta ti? vamos juntos, mijo. Vale. Ah, listo, Segundito, gracias, yo miro patrón. qué hay aquí en la bodega. Coger arma. No. Hay una SMG y hay 5 micros. Oh, pero yo no sé. Yo me voy a agarrar esa SMG. A mí me gusta más la SMG que... ¿Cuántos somos en total, muchachos, en ese momento? ¿Unos 7 o qué? Aproximadamente, yo creo. Porque aquí hay 5 micros, pero si el ambiente se pone pesado, esas micros no nos ayudan mucho, que necesitamos algo más pesadito. Sí, yo creo que toca más pesadito, papá. Vale, Yo entonces tengo en ahorita mi casa. pasamos por una casa y nos abastecemos. Yo tengo en mi casa un. Creo que una cama, no me acuerdo bien. Pero Patrón, puede buenas ser, podría noches. ser llevar micro y la otra. Patrón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está, Pues ya que mijo? están hablando y un micrófono me dispensan. Si quieren, entonces aquí en el bar, por la entradita que ya conocen, hay 5 micros en la parte de abajo. Agarren de a una, para los que le alcance. Sí, señor. Patrón, te estaba esperando. Yo, mi, ¿dónde está? Estoy aquí en la entradita esperándote, aquí en la sala. Ah, estás en la casa, weón. Sí, Pues ¿vos yo dónde estoy estás, acá. patrón? No, acá llegando, acá llegando. Ah, ok. Estoy, yo, míreme, mire la puerta. Vale, mijo, yo estoy saliendo. Ave María, patrón, María. Yo, mijo. Oh, qué alegría verte, patrón. Ay, hermano, es que me estaba haciendo un cambio de luz ahí, tapándome las canitas, hermano, y como que me las brillaron más. No, se estaba echando lo que llaman la queratina, ¿o Creo que qué? no tenemos cargadores. La queratina, ¿te imaginas yo con queratina? María, patrón, escúchame, patrón, te pongo un contexto rápido porque es una Hágale. noche intensa. Vamos a pelar ese hijueputa de Alirio. Y básicamente ya está todo en marcha. Solo tenemos que ir a un punto donde nos están esperando y debemos ir lo más pronto posible. Y la explicación es porque ese hijueputa me cae mal, te hizo eso a vos y ese man no tiene nada más que aportarle a Ya, esta mejor puta ya tiene que ciudad. morir eso, ya tiene que morir Correcto. eso, ya sabe que ya. Así que, patrón, nada, voy Los a poner unos muchachos, muchachos. ya salen. Muchachos, salgan todos a saludar al patrón, por favor. Estamos Los aquí afuera. muchachos. ¿Estamos en Están alguna radio? armando. Patrón. Sí, Sí. Yo, dos, mijo. perdón, 323, patrón.
Frecuencia 323. Patrón, que no demoran llegar aquí a la Dacio, al juicio Sotán. Vale, perfecto. Ahorita le mando. Dígale en lo básico, ¿no? Que se ponga de negro, camioneta. Ya viene por acá. Patrón, buenas noches. Patroncito, buenas noches. ¿Cómo te va? Ay, buenas noches, don Sopas. Qué milagro. Qué pena, discúlpame. ¿Dónde están abriendo? Dosis de marihuana, sí, perdón. Correcto. ¿Dónde estaba metido en el cartucho metiendo drogas, perro? No, ñero, esa... La lo matan y me envasó que yo no sé qué metí. Yo terminé loco por allá en el norte, por allá en la finca, en un potrero. Yo terminé de trabajar de pieza botando babas a por la jeta. Pero sobreviví. Por dar un potrero, huevón. Sí, esa. O termina, está lleno. Sí, esa, bien, bien. Cuando me desperté, estaba lleno de mierda, vaca. Pero bien. ¿Será que fumó la de José Carias? ¿Se la fumó? ¿Qué huevo? Ajá, y los honguitos que nacen en la popolaca. Ah, sí, son salvajes, esos son poderosos. Bueno, me han dicho, ¿cierto? A mí no sé nada de eso. Santana. Dígame, patrón. ¿Qué tienen pensado, papi? No, ya nos tenemos que dirigir ya mismo al norte. Nos están esperando para algo, así que salgamos para allá. Patrón. Pero entonces a recoger el armamento. Yo lo interrumpo. Sí, sí. Es que me invitaron a una fiesta donde... bueno, hoy va a estar todo el día... toda la noche van a estar en fiesta el señor Rosadito, okay, la señorita Juliana y nuestro querido amigo Alirio. Ok, perfecto. Entonces, buena esa información. Yo tengo allá una persona, okay, que fue la que me invitó a la fiesta, entonces ahorita pregunto ubicación. Perfecto, ok. Muchachos, oídos todos a la caja, me están escuchando, ¿cierto? Sí, vamos a montarnos en las camionetas, vámonos con esas armas, sí, que tenemos. Yo creo que es suficiente por el momento. Y pues nada, ya les digo postal. Sí, señor. Juiciosito, mijo. Patrón, yo creo que tenemos esos problemas con los cargadorcitos. Ponete... Confirmo. ¿Por qué? ¿Qué quieren? El diablo nos ayuda con eso, diablito. Sí, 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 yo los ayudo con eso. Mijo, colóquese un uniformecito así de esos. ¿Cuántos tienen encima? 3-2-3. Yo no tengo ninguno tampoco. Juliana revivió, qué pedo. Sopitas, muchas gracias por esos vitazos, mi pana. Ya están solucionando lo de los cargadores. Patrón, una cosita, hoy quiero utilizar las máscaras de diablo o mejor estamos discretos, lo que usted diga. Cuando quiera soltarla nos vamos. Ok, ya nos podemos ir, patrón, pero le preguntaba que si quiere utilizar la máscara de diablo para los pelados o nosotros vamos normal y solo usted con máscara de diablo. Sí, pero yo creo que la máscara la... vamos a cambiar de color hoy. Ok, perfecto. Muchachos, todos a las camionetas. Vámonos en 3 camionetas o en 2. Y síganme, ya les digo postal. Se me reseteó la cabeza. Súbanse. ¿Cómo así? ¿No tiene tote? ¿Quién no tiene tote? No, madre. El juicioso. Camine. ¿Dónde está el juicioso? Ahí, mírelo. Se está subiendo la mionca esa blanca sucia. No, la negra. La mionca negra. Ahorita cuando lleguemos le pasó uno. ¿Ya vamos los dos en las dos mioncas? Falta alguien. ¿What? No. Aquí venimos 4. ¿Allá van 2? Sí. ¿Está rota la camioneta? ¿Qué postal? De momento síganos, ya les confirmo que me sale una comisaría. Mijo, ¿me escucha?
En el Waze me sale que eso es como una... ¿Y qué pasa? Como una zona de policía, ¿no? La ubicación que me mandaste, básicamente. Me sale en sí, Paleto, es un, al lado es una, de... Okay. Es una estación de policía abandonada. ¿Todo tranquilo entonces por allá? Claro que sí. Vale, estamos a básicamente 5 kilométricos. Ya nos Perfecto, vemos. Perfecto, acá estoy. Postal 47, Paleto, señores. Es una comisaría abandonada donde se están reuniendo. ¿Todo mundo está en contexto o desean que les haga contexto, señores? De pronto para Fucioso y para Sopas. Ok, muchachos, atención a la caja. El día de hoy vamos a cobrar una cuenta que tenemos pendiente. Y esta cuenta se va a cobrar con sangre, hermano. Básicamente estamos en el operativo Alirio a la Plancha. La cuestión es que no es tan fácil llegar a ese hombre y vamos a tener que hacer un plan... maestro, básicamente. Por lo tanto, estamos dirigiéndonos a una reunión para coordinar todo. No necesitan saber mucho más. Simplemente los necesito bien ordenaditos, la radio limpia y si toca disparar, pues espero que tengan puntería, muchachos. Guapi. Graven, gracias por esos bitazos. Capi Alejandro, gracias por esos bitazos. Sopas, gracias por esos bitazos, mi pana. Muchas gracias a todo mundo, parce. Tenga cuidado con esta curva que es potente. ¿Es cosa mía o se escuchó a alguien en radio de pronto? Cuando te pase eso, tómate una mentica de marquita barra R voz, ¿me entendés? Vale, sisas. A veces es una cuestión ahí como del viento, una cosa rara. Es que ustedes desde que no escuchen el petito de la radio es que no es radio. Lo piraña eléctrica. Mijo, ponete trajecito, agárrate un coche aunque sea rentado y ya te mando ubicación, ¿vale? Listo. ¿Qué trajecito sí. Me pongo? El de sombrerito puede ser, sí, el que tenía la otra vez. Listo. Vale. Vale, pues. Chao. Ahí apareció Jack también, patrón. Faltaría sin Iberto y estamos completos. ¿Qué hora dónde está, mijo? Aquí, es el que nos está esperando. ¿Dónde está? ¿Acá está el mancito ya? Sí, aquí debe ser Teo. Mírelo, ahí está hablando con alguien. Estacioné aquí mismo. Tan bonitos piensan en mí, ¿por qué me hace falta? Diablito, usted conmigo y los muchachos me montan un perímetro bien bacano, ¿listo? Por favor. Listo, sí, señor. Hermano, pero necesito eso para allá, listo, para allá. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, caballero, ya listo. Entonces, ¿qué, mijo? Yo, mijo. Mato. ¿Cuál es el borololo, hombre, que están haciendo ustedes? ¿Dónde está ese hijo de puta? Hermano, tranquilo, que ya todo. Justamente estaba aquí cuadrando con estos señores. Transporte, armamento, toda la vuelta. Esta gente. Santana, solo le va a pedir un favor, hombre. Dígame.
Necesito el dedo meñique de ese hijo de puta. Tranquilo, que hasta Es el para la pipí le voy a colección. entregar, patrón. No, 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 solo es para la colección mía. Ah, vale, perfecto. Recuerde que yo tengo una colección, hombre. Coméntame un momento cómo va entonces toda la vuelta. No, todo tranquilo, hermano. Aquí le estaba haciendo una listica al mamá más o menos de ciertas cositas que necesitamos, pero si usted necesita algo extra, avíseme para decirles de una vez que están acá. Ok. Yo Siento el... una bazooka, un Black Ops y unos tres bombas atómicas para reventar esta puta ciudad de Tranquilo, una vez. patrón, No, tranquilo, todavía no. hermano. No, todavía no, eso dejémoslo para esta Amargados, semanita, hombre. hombre. Bueno, yo creo que usted necesita algo, hombre. No, no, mira, yo, para mí es muy sencillo, hermano. Lo que necesitamos es, bueno, ya sabemos dónde está o dónde probablemente va a estar, que por ahí uno de los muchachos se consiguió esa información. Necesitaríamos agarrarlo nosotros o contratar a un agente para que lo agarren. Y luego de eso, pues ya hacerle un par de cariñitos y mandarlo a una mejor vida. Sí, hermano, esa es la idea. Yo Hacerlo lo no más creo que sencillo tampoco pero sea, táctico posible. correcto, yo no creo que tampoco sea tan difícil pues pandeyuquianos esa pichurria. Hágale, mijo. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Vamos a pagarle a alguien. ¿Ustedes qué opinan, hombre? Bueno, yo digo que entre menos gente, como te dije anoche, hombre Santana. Entre menos gente involucremos en todo este asunto, yo creo que va a ser mejor, más discreto, más privado, por decirlo así. Entonces yo creo que de pronto podemos contactar a esos amiguitos que estamos contactando ayer para que hagan un tipo de distracción, hermano, un tipo de distracción en la ciudad. Me parece perfecto. Yo tengo, si quiere usted se pone en contacto con los pinochos y yo me colo, perdón, con los pitufos y yo me pongo en contacto con las hormigas y les pedimos Ya que hagan tenemos algo. hormigas, tenemos pinochos, pitochos, ¿qué Patrón, es que hemos homeo? estado Dale, hermano. trabajando. Bien, mi Buenas, hermano, ¿cómo buenas. está? Bien, bien, buenas, Santana, ¿cómo vamos? Muy ¿Quién es bien, el muy bien. señor hombre a mi derecha? A su derecha, Placer, es un placer. el argentino. ¡Ah, la Argentina! No es Hermano, es que le necesario decimos máscara, Maradona. niña. Porque también es más periquero que un hijo de puta, hermano. Pero tiene cara de boliviano, ni hijo de puta. Bueno, vámonos pues. Listo, hágale pues, vámonos. Vamos a poner esto pues en marcha, hombre. De una vez, vos a la final me colaboraste con lo que te dije, hombre ruso. Exactamente. Ya tenemos toda la información acerca del alcalde, dónde va a estar y con quién va a estar. Perfecto. Sí, señores. Esto se hizo ayer. Cuando vos te fuiste a descansar, Teo, yo quedé con él de que no estuvieras ahí infolista, hombre. Ah, no, listo, perfecto. O sea que un trámite menos para hacer, hermano. No es sino organizar cómo lo vamos a morder. Y pues morderlo, básicamente. Qué Mordelo, maravilla, digo, hermano. también la comer enterito, me vámonos. Listo, entonces, ¿por dónde quieren que comencemos, pues? Por la cabeza ese hijo de puta. Diablito, Ya está el cálmate un pan. poquito, patrón, hombre, por Ah, Dios ese plan. bendito. Ah, el plan, hombre, disculpe, Espérate, el mía. principio es táctico, ya después le echar gasolina, le echar sal a la herida, lo que quieras, mi hermano. Pero primero toca Tenemos una idea de discretos. dónde va a estar ¿Es el eso en la sujeto. camioneta blanca? Debe ser Dale. 8, confirmen porfa. Perdón, Jack. Pues la información no la tiene el ruso. Ruso, ¿qué sabemos al respecto? Juicioso, A juicioso. ver, déjame hablar con los chinos a ver qué me tiene la información de las cámaras Perfecto. que lo vieron. Ay, por el Hoy momento. media ya, weón, toca apurarnos. Sabemos que anda en una camioneta blindada. A la camioneta de la alcaldía. La Ok, camioneta de la sabemos cuánta alcaldía. gente, con cuánta gente dispone ese señor. Es un poco terco. Él no le gusta contratar gente. Ese señor anda casi siempre solo. En este momento creo que solamente está él en esa camioneta. Se la ha pasado por todos lados, policía, mecánico, etc, etc. Por el momento una cámara no lo está detectando. Los rasgos faciales
por grade central. Ok, perfecto. No falta sino definir cómo lo vamos a hacer. Mandamos los muchachos en dos camionetas y que lo aborden. A ver, toca esperar que se aleje de esa zona porque no podemos... Tocaría dejarlo... No sabemos hacia dónde se va a dirigir. De pronto que tenga una reunión o algo en minutos. Espera un momentico, Santana, dame. Espera un momentico, Santana, dame, que te estás como enredando, huevón. ¿A dónde está el paciente, carechimba? Oiga, usted pelirrojo, huevón, cago el primero que te va a cortar la cabeza por no saber. A ver, en el momento de la cámara que nos está marcando el chino vía satelital, nos está diciendo que estaba por garaje central, de ahí la cámara lo ha perdido, pero ahorita recapitulando dónde está. En el momento está en la gasolinera. La gasolinera. Pero ese alcalde como que le está picando el rabo porque la verdad se la está moviendo y la cámara lo está perdiendo de visión. Ok, pero usted le tiene un escolta algo detrás que lo esté siguiendo, solo por cámaras, weón. Por cámaras hackeadas vía satélite. Ya vamos a poner gente, patrón, no se preocupe. Santana, póngame un manca detrás de eso, que yo de puta tecnología, yo soy a la antigua, mijo. Ya mismo, mira, a la final no nos pongamos a huevonear, mandémosle... Uno desde esos con los que nos reunimos ayer o Meteo a que le hagan la inteligencia. Marica, dígale, ¿qué hago Jack, weón? Mande a Jack, marica. Mandamos a Jack a que nos haga la inteligencia. Oíste, weón, primero la elegancia. ¿Vos qué haces descalzo, weón? El señor, no debe estar así. No, mijo, cuando usted esté frente mío, póngase los zapaticos, hombre. Claro que sí. ¡Ay! ¡Ay! Es mejor que los quite, patrón. Quíteselo, por favor. ¡Ay, quítelos, quítelos! Quíteselo. ¿Qué le pasó? ¡Visual! Muchas gracias por esos 100 pitazos, papi. Un fuerte abrazo. Es que me estaba... Como que tengo una uña enterrada. Pero la tiene hasta el culo, weón, porque hijo de puta. Bueno, vas entonces descalzo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Dígame. Mira, te pones en una radio con ese señor y él te va a ir dando ubicaciones... Para que vos le montes la inteligencia al alcalde. Está en una camioneta blindada por lo que parece y de pronto tiene un par de escoltas. Solo necesitamos saber la ubicación de donde va a estar para llegar a abordarlo y extraerlo del sitio. De uno, claro que sí, pero hoy si alguna escolta se da cuenta y... Esa es una opción, pero, pero esperemos que no pase. No pasa, relajado. Correcto. Bueno, ya repuntaron las hormigas. Dicen que están ready. Le voy a preguntar a la otra gente. Vamos a mandar a... Es que no es conveniente y no es muy seguro que los mandemos a ellos a que... No, mandemos... Hagan el favor de recogerlos. No, mandemos por el momento a ese muchacho. Ponete en marcha hacia la ciudad. ¿Lo vamos a mandar con alguien más o qué, diablo? ¿Vos qué decís? Andalo con el sopa, con el juicioso. ¿Sopa dónde está? Andate con el juicioso mejor. El juicioso y Jack van a ir a hacer algo de inteligencia a la ciudad, ¿vale? Por favor, vayas en una misma camioneta y ya y esperen órdenes que les vamos a dar. ¿Dónde puta está juicioso? Patrón, se volvió a la ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo así que se volvió a la ciudad? Creo. Sí, hizo pataleta de niño chiquito y se devolvió. ¿Pero qué pataleta? Tuvimos un pequeño accidente y se devolvió para la ciudad. No me quise escuchar. Ya se cae chimba. Bueno, señores, yo voy cuadrando aquí con... Entonces, Teo, hagámoslo nosotros mismos, ¿o qué? Perfecto. Y luego, si algo... con el ruso y con Tony. Escúchame, si algo... Los utilizamos para que nos den seguridad, ¿o qué? Mientras de pronto nosotros estamos haciendo podemos hacer que nos escolten hasta cierto punto. Ok, perfecto. Pero ahí tenemos que desviarnos y seguir el rumbo nosotros. Perfecto. No es seguro para nada porque todavía no tenemos mucha confianza con esa gente. Entonces... Me parece. Ok, entonces pongámonos en marcha. Listo.
Andate con otra persona, andate con Dieguito o con el Sopas. Ya. Pues si quieren yo me puedo ir ya solo. Para acá, ya viene solo. Para acá, ya viene para acá. Sí. No, pero no perdamos tiempo, patrón. Mandemos a Jack solo de momento y ahorita sí. Si necesita alguien más, pues mandamos a alguien adicional. Marica, ese fue puta, toca meterle por toda la ciudad, huevón. Yo pensé que lo tenían ubicado. Ruso. Es que lo tenían ubicado mientras las cámaras de satélite. Dígame. Póngale cuidado. Base ya por garaje central, Ruso, base por el lado del Badulaque y por la alcaldía, base con alguien. Y mandemos otros dos que se vayan por el lado oeste de la ciudad. Sí, yo voy con el Comadradona. Pero ya es que ya lo tenemos ubicado, diablo, no sino que Jack se le pegue al culo. Y pero es que se está ya moviendo, está. No está escuchando, weón. Que pero se por moviendo. Eso vamos a mandar a Jack, patrón, hágame caso. Después bueno, dale, de que pues. Sepamos hacia cuando, dónde se está moviendo, pare, lo abordamos. Cuando él pare en un lugar que yo sepa que va a estar estático, tan siquiera 5 minutos, yo les digo a ustedes, correcto. Ustedes ahí mismo tienen que llegar. Dale, pero eso es ahí mismo. Pero dale, necesito pues. Un kit de reparación para irme a la segura, ¿sí me entienden? ¿Cuál tiene? Es su carro? Sea allá, el blanco del fondo. Entonces, ¿en qué radio me meto? Para que me vayan diciendo. Okay. Estamos en 323 todos, métete ahí. Listo, creo que sí. Los azules tienen 5 listos para lo que necesitemos. 5, correcto. Listo, ellos nos pueden brindar protección. Hasta cierto punto, como te digo. Santana, ¿sabes qué me falta, hombre? Pero yo creo que eso lo tenés. Escúchame, yo creo que definamos un punto de una vez dónde vamos a hallar ese man y mandamos a esta gente a que le hagan seguridad a esa zona, ¿o qué? ¿Alguna idea o qué? Pues yo he visto... Hace poquito estuve buscando una casa por el norte y hay una especie de lugar abandonado. Creo que hay un celador, pero se le puede dar la liga y es un man re discreto. Bueno, le dijiste la frecuencia. Sí, correcto. Okay. Contame, ¿qué ha pasado? Me volviste a saber algo de la culona, ¿qué pasa con todo esto? Patrón, eso... Sí, correcto, ayer estuvimos haciendo inteligencia allá en ese lugar y pues hemos estado entablando un poquito de contacto con esa mujer. Luego te comento en detalle cómo va la vuelta. Déjame, yo acabo de... Ya tenemos un equipo azul, listo. Go home before you're in a coffin, ese. Ey. Ay, no, patrón, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasó? Relajado todo el mundo. Esto mal es que, hombre. Se aletearon, no responden, ¿o qué? El Calvi. Los mexicanos, luego, cada día peor están. Dios. Yo por eso... Dije que le demos perico, hermano, para que se calmen. Sí, yo los quería para otros trabajitos, hermano, pero la gente no coopera. Ahora ya me Galito, gracias por esos 100 bits, papi. Muchas gracias. Bueno, señores, si quieren, nos vamos moviendo hacia donde yo le digo que podría ser el punto para llevar ese paciente. Mientras va llegando Jack a la ciudad. Podríamos ir solo nosotros y mandar a los muchachos a la ciudad por si necesitan apoyo para coger ese pajarito de una vez. ¿Te parece bien así? Perfecto, hermano. Yo creo que nos movilizamos. Correcto, muchachos, ustedes todos vayan para la ciudad en una camioneta, manejen bajo perfil y estén atentos a lo que Jack necesite, listo. Nosotros listo, vamos ahorita. Entonces saco el AK. Yo diría que para la ciudad de momento no es necesaria. Ya cuando salgamos. Ah, ya no es necesario, sea la... Correcto. Entonces si salimos para acá me traigo el AK. Ok, escúchenme, si ustedes hacen el operativo, no quiero ni un solo disparo innecesario, ¿ok? Ok. Simplemente si su vida está en riesgo van a disparar, de resto no quiero ni un puto disparo, quiero un operativo limpio, lo sacan y lo llevan donde nosotros les digamos, muchachos. Confío en ustedes. Listo, patrón. Vayan para la ciudad, pues, muchachos. Listo, con permiso, patrón. Patroncito, con permiso. Bueno, espérame, yo voy y me cambio esta camisa, hermano, que está llena de sangre. Perfecto. Ya. No, pues cuando los otros que lo recojan, le ponemos una bolsa y... ¡No! ¿Cómo? Hacemos como si se hubiera matado entre ellos mismos.
Me agarraba y tirado, después les digo que se pusieron tontos. Listo. Gente de Santana, weón. Mírate, patrón. Estuvimos adelantando cositas, hermano. Reuniéndonos con gente y conociendo los barrios de la ciudad. Vos me entendés que los negocios se tienen que comenzar desde, no, perfecto, desde su raíz, ¿vale? Luego te presento a esa gente, luego vamos. Y para que vos conozcas, pues, cómo hacen todo en esos lugares. Son bastante peculiares. ¿Tienes nombres o algo así? Sí, correcto. De momento les decimos los pitufos y las hormiguitas, ¿vale? Como para evitar ahí. Son dos grupitos distintos. Pitufos. ¿Quiénes son los más gatillos? Las hormigas 10 veces. Va a ir bien las hormigas que trabajaron conmigo. Correcto, pero por ejemplo en estos momentos las hormiguitas no me están prestando mucha atención y eso me está tocando un poquitico los huevos. Mientras que los pitufitos ya están listos esperando nuestra orden, ¿sí me entiende? ¿Cómo que no le están prestando atención estos hijos de puta? ¿Una llamadita o qué? Ya no, lleva. No, ya llevan dos, tres mensajitos que no han respondido, hombre. Espérate. No pasa nada, pajarita. Que te la pases bien, mi pana, y estamos en contacto. Luego van a haber más roles chimbas, así que no te preocupes. Dígame el otro. ¿Qué número tenés vos? Si quieren, vamos haciendo eso en las camionetas. Vamos mirando el lugar donde podemos llevar ese paciente, ¿o qué? Y es que sea un lugar discreto y a las afueras. Vámonos en esta camionetica. Ok. ¿Voy para manete, hermano? Tengo, a ver, déjalo busco. ¿Dónde es esa maricada, parce? A mí se me olvidó la postal. Tengo el del líder y el del co-líder. Pásame el del líder, el de este weón, ¿cómo es que se llama? Me olvidé el nombre. A ver, te lo paso. Este celular, vamos a comprar otro ahorita porque este Samsung ya está mal. A comprar esta chatarra, hombre. Oigan, al otro es que sea hombre. A ver, el número 61. Creo que es 410. ¿No? 61410, ¿cierto? Yo, amigo. ¿Cómo que quién lo llama, huevón, su patrón? Diablo, marica, ¿cómo así? Diablo, patero, huevón, ¿usted qué está haciendo? No haga sino robar tienditas, huevón, y no piensen en grande ustedes, marica. Espera, tome, que aquí me llegó un mensaje de una ubicación que puede ser perfecta, hermano. Yo ahí te marqué en el GPS una opción que yo tenía. Por ahí cerca hay casas bacanas. Espérame un segundito. Póngale cuidado, huevón. Con ustedes está comunicando mi socio, huevón. Aló. Marica, pero no le están prestando atención, huevón. ¿Qué pasa? Que está que le escribe a los muchachos, weón, y lo dejan en visto, marica. Ahorita lo necesitamos por una vuelta, hombre. Marica, yo quiero, weón, de que usted traje para nosotros, marica, con los muchachos, pero que estén firmes. Si no estoy yo, weón, está él, hombre. Por eso, mijo. Por eso, mijo, entonces ya le digo a él que usted se va a hacer cargo de eso y que se comunique con usted, ¿no? Listo. Hágale, mijo, que usted sabe que lo que tienen es billete, huevón. Hágale, mijo, chao. Este Santana, se cayó alguien, huevón. Sí, espérate, para. ¿Qué dijo ese huevón, hombre, patrón?
Bueno, que te comuniques con el dueño del circo. ¿Con él directamente o qué? Sí. Okay. ¡Ah! Este es mucho hueva. Párate, hombre ruso, marica, hombre. Por eso asomarse por la ventana, huevao. No, ya tiene cinturón este más, que este más cree Rambo. No, este es ruso, yo sabía. Ruso, párate, hombre ruso. Da tu huevonada. Dios. Ahorita, hijo de puta, que te vas a subir a plomo, hombre. Me hiciste correr al patrón, huevón, al vez de dar la vuelta a María. Ay, ay. Che, ruso, bueno, serás primo del chino, ¿no? Listo, contestaban las hormigas, hermano, que se desocupan en 10 minutos, son 7. Le copiamos. Listo, señores, ¿me pueden dar por favor la ubicación del sujeto en ese momento para empezar a rastrear? La ubicación es Santana. El patrón es el que sabe. Es que creo que es por aquí cerca, hermano. Métete por esta callecita aquí a la izquierda. A la izquierda. Creo que sí, estoy acá esperándolos a ustedes. Espero una respuesta. ¿Le caemos o qué? Ruso, tenemos ubicación en tiempo real en ese momento. De la calle. Correcto. Y ya después me voy a dirigir hacia el sujeto. Ey, ese predio, ¿quién es, hermano? Aquí hay un celador, déjame yo hablo con el hombre que yo he venido por ahí. En este momento el alcalde de la cámara nos está captando que está en el hospital hablando con una doctora. Jack, el alcalde está por el hospital. Las cámaras de seguridad lo ven hablando con una doctora, ¿listo? 14, mi señor. ¿Te gustó el maletero? Uy, pero esa caída que me hicieron, uy, no. Salí por la ventana. Vamos a ese. Dios. ¿El sujeto cómo es? ¿Me pueden dar a ver especificaciones? Pelirrojo, normal. Pelirrojo de barba, normalmente lleva gorrito de viejito. Una boina. Tiene el brazo izquierdo. Hacele que si vos nos colaboras, nosotros te colaboramos, hombre. Alberto, andate a pasar una buena noche con tu mujer, hombre. Todo bien, pues. Entonces, qué huevo. Porque limpia la casa y le quiere cobrar caro. Uy, no. Venga, vamos a acelerar esto para que esté. Hay dos escoltas. Dos personas que lo acompañan. ¿Listo? Sí. No, ya lo aceleramos. ¿Viste lo buena gente que es este muchacho, hombre? Sí. Eso no fue sino darle los billeticos y se va a dormir con la mujer, a hacerle el amor, a escuchar a Ricardo Arjona y nosotros tenemos esto para nosotros. Y fumarse un cigarro. Ese guite. Aquí yo creo que es perfecto, ¿qué? ¿Vos cómo lo ves? En el segundo piso ando mejor, ¿no? Aquí sí. Correcto. Lugar, bueno, señores, comienza esta vuelta. Espero que se lo disfruten, pues. ¡Añañay! ¿Oyeron? ¡Oye! Se viene tema. Un poquitico de fin de hijo. ¡Añañay! Esta música me hace acordar de cuando Jaime Rojas sacaba bebés. ¡Añaño! ¡Se viene! ¿Estamos ready? Muchas gracias a las 39 personitas que hay viendo el roledito, parce. Están los jefes, weón. ¿Dónde están los jefes, hombre? Están allá afuera. Va a hacer llorar MK. Ah, no los vi, hermano. Mira que ya no me hacen aumento las gafas. ¿Cómo ven la propiedad, señores? ¿Bien o qué? Yo sí, creo que aquí... Un piso cero. Ojo. Vale, perfecto. Sí. Que queda mejor que segundo piso. Yo creo que hace ir convocando los pitufos para acá, ¿o qué? Para que vayan montando seguridad a este predio, ¿o qué? Vayan guardando, sí. Escuche, señores, díganme.
Que hay un niche, hermano. Hay un niche por ahí pidiendo disque plata. Disque plata por nosotros estar acá. No, no, yo ya ligué el celador. Sí, sí, sí. Marica, porque el maro está diciendo que eres el dueño, marica. Yo vamos a ver que le diste plata. Yo le dije que al celador, a don Alberto. Ajá. Ay, gran hijo de puta. ¡Ey! Leopoldo, ¿ese cómo se llama? Yo no sé cómo se llama este gordo cara de chimba, pero vienes cabraviar, hermano. Uy, ganaste a gonorrea. ¿Vos venís a pedirle plata a los que no debía, hermano? ¿O qué? ¿Cómo a pelar o qué? Dale. Dale lo suyo. Una, dale, dale. ¿Cómo así fue? Escúchame, Teo. Voy a convocar de una de los pitufos para que vayan montando seguridad aquí, de ¿o qué? Una, hermano, de vale, una. Perfecto. Vamos a agilizar esto, hermano. Ok, ok. Las hormiguitas se desocupan, que es que en 10 minutos. Son 7. En total serían 12. Listo, perfecto. Acuérdate que solo lo necesitamos para cortina de humo, seguridad. Solo por si acaso. Siento... 107. Visualito, muchas gracias por esos otros 100 bitazos. Saluditos para tío Visual, que apareció también. Muchas gracias por todos los bits que me están mandando hoy, mi gente. Los quiero mucho, parce. Muchas gracias por tanto apoyo, por tanto aguante. Llegó el máximo donador del canal, señores. Ojo, pues, que se saca la pinga. Muchas gracias a todos los tíos que están por aquí, hombre. Siento que... entre 106 y 102. Onido. Salió. Granja O'Neill. Lista. Está conmigo, Alejo, está conmigo. No, no mande tanto. Está en la cicla, sí, ese que está en la cicla. Ahí con alguien de blanco, Sisa. Bueno, señores, los grupos de trabajo están ordenados. No es sino cuestión de que los muchachos muerdan. Perfecto, hermano. Creo que entre menos tiempo ande ese man por ahí suelto por las calles, mejor. Correcto, las microbusis las pueden utilizar en la ciudad, ¿cierto? Negativo, hermano. Negativo, ok. Perfecto. Muchachos, recuerden que la microbusi no la pueden utilizar en ciudad, solo pistolita, ¿vale, muchachos? Guapi. Copiado, copiado. Oiga, Santana. Sí, dígame. Imagínese, hermano, que aquí hablando con el diablito en estos días tenemos una idea ni la hijo de puta, hermano. O sea, es algo muy, muy loco, algo que puede causar problemas y quizá traer la atención de toda la ciudad y la policía encima de nosotros, pero es algo que nos puede beneficiar para hacer ciertos negocios. Ok, ¿me comentas ahí brevemente o qué? Hermano, ¿o me comentas otro día? ¿Qué le parece? Bueno, ahí brevemente, okay. Que después lo hablemos más a detalle, pero ¿qué le parece sentarse en la silla más grande de esta ciudad? Yo no sé, yo voy a dar sin más que nada, la verdad. Tiene que ver con lo que va a pasar hoy, ¿verdad? Hermano, claro que sí. Supongamos que nosotros... Alfred, bienvenido, mi pana, ¿cómo estás? En caso de que no podamos... Visualito, te esperamos. ...la información y la base de datos que necesitamos de este personaje. ¿Puede confirmar si el de la cicla si es el que echarle gancho o no? Infiltrarnos y conseguir... toda la información posible, hermano. Necesitamos contactos. Usted sabe que nosotros prácticamente manejamos esta ciudad, pero hay un pequeño porcentaje
de gentecita que nos falta todavía por controlar. Correcto, ahí es donde estamos de acuerdo, usted, hermano. Pues no, usted sabe que por lo que me pasó hace poquitos días, hermano, me cogieron, me estuvieron interrogando tanto tiempo, ya estoy como muy, muy quemadito para eso. ¿El diablo no se motiva o qué? No, hermano, usted sabe que le gusta estar por las sombras. Ok, no hay problema. Como a mí, en tipo, en cierto modo. Yo sí, si le soy sincero, no he sido un hombre de política, pero yo creo que no se me daría para nada mal hablar y mover los hilos de este, de estas tierras, hermano. Por lo menos por un periodo que sea necesario, ¿me hago entender? Claro que sí. Porque claro yo tampoco sí, pretendo ser estar sentado en ese trono por mucho tiempo. Correcto. El tiempo que sea necesario, mío. Tiempo que sea necesario para nosotros recopilar ese poquito de información y base de datos que necesitamos. Ok, perfecto. Para así apoderarnos del 150% de esta ciudad, hermano. Vamos a juntar. ¿Cómo van las tres tristes huevas, hombre, con la misión? No, estos manes, Dios mío, están de los Acome Santana. Esperando órdenes del señor Jack para proceder, patrón. ¿A quién? Oigan al otro, es que a quién, Dios mío. Santana, yo creo que mandemos esos pelados y lo tienen y bien ubicado. Se lo neutralicen, hermano. El man es pelirrojo. No, este no es pelirrojo. Es le tiene saquen como el GPS, traje de corbata. ¿Qué más siento? El alcalde de tener un GPS de pegado. A los de nosotros, a los de nosotros mismos. Correcto. Ok. Le tienen que mandar gancho. ¿Qué los? Coñero al alcalde. ¿Es pelirrojo? Que lo saquen de las greñas de donde esté. Normalmente puede que le tenga el pelo. Que le prendan en balas y anda con alguien que los prendan. Es que es lástima que no hubiera alguno que lo conociera bien. Muchachos, vea, no, bueno, esto no es simple, muchachos. Me lo van a sacar hasta de las hijueputas greñas. Ustedes ya lo conocen, ayer lo tuvimos toda la puta noche al lado, hombre. Necesitan refuerzo, les mandamos, pero sáquenme en ese huevón pues de las greñas. Me le cortan comunicaciones, le quitan el GPS, le quitan la radio, le quitan hasta el hijueputa. Vamos a movernos, pues, muchachos, que nosotros somos capaz, pues. ¿O es que va a tocar que llamar a la madre Teresa de Calcuta? No, señor. Bueno, patrón muchachos. Facti. Ok, vamos a darle. ¿Qué pasa con Jack que no habla en la radio, hombre? Yo estoy acá en Sura, señor, y no veo a nadie. Dame un segundito, yo llamo a Jack. Rosso. Chequea de vuelta las cámaras del chino. A ver. Ay, a ver, chino, ¿dónde miércoles metieron al alcalde? A entrar porque de momento no veo a nadie. Cámara de velocidad. Lo alcanzó de ver a 100 por hora, dirección a la alcaldía. Ok, informo. Mano, necesito que sacarlo de la alcaldía. Muchachos, les informo. Listo, se les está moviendo para la alcaldía en la camioneta, a toda velocidad. Uy, ya voy por un carrito. Salgan del hospital, muchachos. ¿Por dónde queda? Ya, ¿cómo va la vuelta? Confirman que va en movimiento para la alcaldía, patrón. Exactamente, va en un carro blindado negro y tiene dos escoltas. Solo son dos. ¿Por dónde queda la alcaldía, muchachos? No saben. Al lado de joyería, muchachos. Okay, la derecha disuelto. De joyería. Disuelto. Toda la camioneta negra, los que se bajaron. La camioneta, manito. Bajen hacia... ¿Dónde están? Venga hacia la camioneta, ñero. Juicioso y lo alzamos, ñero. ¿Cuál camioneta? Está en el Subaru, ya saca el carro. Ah, bueno, estamos nosotros no, por el día de 748. No por el lado del hospital, creyente. Sino por el otro lado. Ok, perfecto. Dígale a los muchachos que nos esperen en la alcaldía. Ok. Muchachos, esperen al diablo en la alcaldía. Ya van para allá. Perdona, sí, diablo, no, Mateo, ya van para allá, esperen.
Listo, listo. Van a sacar eso y pues. Señores, acá están. Tienen dos carros ya. Listo, no, yo estoy en la esquina de atrás. En la esquina de atrás, pueden venir los que estén acá, por favor. ¿Dónde está? Nosotros estamos en. Postal. Hijo, tómate una mentica que no escuchas algunas cosas de la radio. Macho. Ya. Ah, okay. Teodoro. Pendiente que ahí va el Teodoro con apoyo. ¿Dónde la postal? Soy en la parte de atrás, en 639. Va a pasar de simulado. Entonces, y si siento... Ahí somos nosotros. Listo, yo paso de simulado. Sí, señores, informo la situación. Son tres camionetas allá afuera de alcaldía, listo. Patrón, se va a fumar un purito, vos no le das al purito. No, mira, no me gusta chimbar. Segundito. Pero las camionetas están vacías, no van ahí adentro. Sí, están abajo, yo creo. Pero hay que estar pendiente. Creo que lo esperemos afuera, lo encañonamos y sale. Pero que nada, hay que tener cuidado porque es que en la joyería hay mucha policía, Le confirmo, señora, hay un robo ahí. No quiero ni un solo disparo, muchachos, a no ser que sea con silenciador, ¿vale? Listo, patrón. Nada de policía queremos en este asunto. Están ahí en la puerta hay uno. ¿Quién es el carro azul? Mío. Oficioso. No, pero no se haga ahí, hágase más para atrás. Ahí está dando mucho visaje. Vale, igual demasiado ahí en los carros de afuera no hay ninguno. No, pero hágase para atrás porque de pronto, como tiene guardaespaldas, pueden que estén por los lados o así. Y le avisen que hay un carro dando mucho visaje. Entonces, no marcan nada. Llegó una camioneta de Platón. Llegó una camioneta de Platón con dos sujetos que entraron a la alcaldía. La Tundra. Una Tundra. ¿Tiene silenciador? ¿Alguien tiene silenciador? No. Hay una Toyota negra dando vueltas por ahí. Lo sacaron. En una Tundra. ¿Pero son ellos son de nosotros o qué? ¿Quién lo cogió? ¿Quién le echó gancho? Espere. Llegó otra camioneta ahí. Seguimos la camioneta. Debe ser Teo. Somos nosotros, muchachos. Somos nosotros. Están saliendo más. Va más. Espárense y monten un perímetro bien alerta a esta casa, por favor, muchachos. Vamos rápido, muchachos, nos vamos. Dispara. Vámonos. Movimiento, nos vamos. Fuera ahí, me le quitan todo a ese huevón. El celular, el GPS, hasta el putas. Día que hubiéramos entrado. Esta no. Pantano, ¿dónde estás, weón? Llegando manes de azul, hombre. Está al frente tuyo, patrón, por Dios bendito. Aquí estoy. Esos son los muchachos que nos van a dar seguridad, no se preocupe. Patrón, ¿qué pasa? Estoy con susto, mijo. No, me extraña. Buenas. Señores, ¿cómo están? Muchas gracias por haber atendido al llamado. ¿Dónde lo tienen? ¿Para dónde van? Necesitamos un perímetro. Vos verás si me subís gente a los techos, por el piso, vos verás. Ahorita van a llegar.
otra gentecita de otro colorcito. Ellos vienen a ayudarnos, nada de disparos con ellos, ¿listo? Listo. Listo, listo. Hoy vamos a trabajar por algo más grande. Eso es, eso es. ¿Alguna pregunta, señores? Nada, no, vamos a poner, okay, vamos a poner muchachos. Gente al techo y vamos a poner gente de acá abajo y estamos listos para... Perfecto, ahorita concretamos una radio para que se metan con los otros muchachos, ¿listo? Nosotros estamos aquí para que nos cuiden, muchachos, por favor. Listo. Ok, pero ¿te parece si esperamos al otro equipo para...? Negativo, porque nos pueden llegar en cualquier momento, entonces ustedes váyanse encaramando, ¿vale? Listo pues, vamos a ver. Patrón, ya tienen al sujeto, ¿vale? Los muchachos están como están de jóvenes, hombre. Todos son muchachitos, hermano, no les gusta... No les, bueno, no es que no les guste estudiar, es que la hipoputa educación es más cara que mejor dicho. Se vuelven malos, hombre. Malos, malísimo, hermano. Qué feo esa gente que se vuelve mala, ¿cierto? Ya tienen al sujeto. Afirmativo, patrón. Los que no repuntan son estos hijueputas hormigas rojitas. ¿Qué piensan, pues, que es que van a jugar con nosotros? ¡Qué huevo! Que en 10 minutos, hermano. Que en 10 minutos y no aparecen. Como que les voy perro en misa, me paraste de ladrón. ¿Me acuerdas que yo le dije? Yo le dije que estaban robando maricas. Ay, este huevo no ha salido nada de mi mujer. Escúchame, yo le propuse que habláramos, como yo te había dicho a ti, patrón, de tratar de organizar un poquito la vuelta. Nunca repuntó, hoy apareció y me dijo que estés atento, que va mi marido para allá y poco más. No la he visto, no la he visto ni por la casa, ni por la ciudad. Básicamente es un fantasmita. Ya, pa' complicada, parce. Más complicada que la cagada en tu yido. Y al norte por toda la autopista. Entre 106 y 102, Granja O'Neill, señores. Aquí los esperamos. Repito, entre 106 y 102, Granja O'Neill. Digan recibido por lo menos, muchachos. Recibido, muchas gracias. Patroncito. Cuánta educación a estos huevones. Ay, esos muchachos les falta aprender mucha cosita, patrón. Papi, yo estoy dejando que usted me sorprenda, pues, por eso no me estoy metiendo en nada de lo que estás haciendo, güey. No, sé tranquilo, patrón, que yo tengo esto más controlado, hermano. ¿Viste esos equipos como los armamos de rápido, hermano? Pero me extraña, ¿cómo me veo mejor así, mijo, cuando estoy llevando yo la vuelta? No, a mí me da mucho miedo cuando usted se pone en modo diablo. ¿Por qué, mijo? ¿Qué pasó? Un segundito que dispararon aquí, pero creo que fue un error. Un segundito. Pelas con los errores, hombre. Te escucho, carro, muchachos. Los patrones llegamos con el paquete. El patrón entrando. Entren y vuelvan a revisar ese hueputa de pies a cabezas que no tenga nada que lo puedan rastrear y lo meten para esa casa, muchachos. Pero arrodíllenme ese hueputa acá al frente un momentico, hombre, que vuelva a ver el sol, hombre. Arrodíllenmelo acá al frente un momentico. Muchachos, ¿me escucharon lo que les dije? Están, hermano, el gatico salió efectivo. La María, sí, señor, más efectivo. ¡Qué puta, no contesta, no! ¡Miau! Eso es todo, gatico, mi hermano. Escúchenme, muchachos, cuando bajen al paciente, me preparan esas camionetas
con orientación hacia el norte, por lo que pueda pasar, por favor. Aquí detrás de la casa. Sí, señor, preparadísimos. Escúchame, Teo, y escúchame, Diablo. Estos mariconcitos de las hormiguitas nos están espantando el puto respeto. ¿Cómo es que cuando los necesitamos para algo importante, ellos prefieren irse a jugar a la joyería? ¿Cuál es la maricadita ahí, o qué? Pero ya cuadramos ese pedo. Pero hermano, que esos manes... Se les va a enseñar a respetar. Es la que... Un par de pandilleritos de Ciudad Hermano están por ahí en el barrio que matando y atracando las cuchitas, entonces ya se quieren creer el putas, hermano. Me dijeron 10 putos minutos, hermano, iba media hora. ¿Qué es eso, por Dios? De rodillas. Tranquilo, que estoy cooperando. Metemos los azules a la misma escuché radio, señores. Perímetro y preparen la camioneta. Muchachos, no los quiero a todos arrumados ahí. Perímetros, por favor. Dame la cara, hijo de puta. Porque es la última que vas a ver en tu puta vida, ¿viste? Mucho gusto, me presento. Mírame, huevón. Hermano, yo qué le he hecho. Yo llegué a la alcaldía para ayudarle a esta ciudad, hermano. Para ayudarle a esta ciudad. Dígame qué necesita. A ver, mío. ¿De dónde está Santana? Soy aquí, patrón. ¿Estuvo bueno el whisky ayer o qué, alcalde? El que nos tomamos. ¿Cuál whisky? ¿Qué dice, pues, papi? No. ¿Cómo va todo, mi hermanito? A ver, hermano. Ahí sí ya no es tan bueno. Pero ¿por qué? Estaban buenas esas niñas, mijo. Yo qué les he hecho. Sentate al lado mío. Patrón, pero yo creería que es mejor que entremos, ¿no cree usted? ¿O le querés ver bajo el sol? No, espérate, dame que yo quiero que el hombrecito vea los últimos rostros, los que va a ver en su puta vida. Ok, perfecto. Diablo, pero ¿por qué? ¿Usted por qué me dice eso si usted siempre me pide? Por traicionero y por mal parido. Porque vos sos un traicionero. ¿Pero traicionero de qué? Si yo no he hablado de usted. Te cagaste en tu vida, weón, alcalde. Te cagaste en lo que estamos haciendo, diablo. Usted me dijo que quería que le sacaran a ese man. Yo hice todo lo posible. Yo no,
No soy el general de la policía, es más grande. Pero es que alcalde. A mí me lo impidieron. Yo no puedo acceder helicóptero. A las instalaciones. Helicóptero. Métalo, métalo. Arriba. Muchísimo, recuerden, el helicóptero tiene que... No le disparen. Uy, ya le iba a eso. ¿Sabemos de quién es ese helicóptero? De la policía, creo. De la policía. De la policía. Nos toca llevarnos ese huevón de acá. Pero sé por qué dispararon así, de esa manera. Patrón, nos toca llevarnos ese huevón de acá. Vámonos de acá, muchachos, vámonos. Sopa el monte, saca el conmigo, la camioneta. La camioneta blanca está aquí adelante. ¿Quién se va a subir? ¿Qué pasa? Blanca. ¿Quién sube? Suban, muchachos, suban. Yo la camioneta blanca voy acá. La camioneta blanca está aquí adelante. Aquí adelante hay otra camioneta, hombre. Subite, huevón. Nosotros dejamos algo de tiempo. ¿Dónde está el alcalde, muchachos? No pasa nada, no se azaren, tranquilos. Todo el mundo relajado. Relájese. ¿Quién tiene el alcalde, señores? Por favor, en la radio. Camioneta blanca. Ok, conmigo, patrón, está síganos conmigo, por toda la avenida. Quiero para abajo. Espera la camioneta blanca, por favor. Reducile. ¿Para arriba o para abajo, patrón? Hacia Paleto, por favor. Listo, patrón. Marica, ¿quién está disparando? Es que... Yo creo que los azules. Es que se precipitan mucho, weón. Señores, situación, ¿cómo están todos, muchachos? ¿Qué se acabó de ver por esa zona? Gasolinera. Por esta zona limpia. O sea que solo pasó un helicóptero, básicamente. Sí, parece a la... al momento que le disparan, obviamente van a... Evidentemente. Pero el helicóptero tiene cámara infrarroja. Eso fue lo que también... Sí, sí, pero igualmente. No tenían que disparar tan rápido, hermano. El helicóptero sí acá en la granja. Aquí me encuentro con los pitufos dándole frente por si acaso, pero no creo que vengan, creo que se van. Ok. Mijo, bájense de ahí, yo. Saque los pitufos de ahí. Se vayan, digo que se vayan, no vamos todos. No, que se vengan para acá. Vamos a reagruparnos en otro lado, hombre. Exacto. A ver, me dicen, yo les digo. Huele como a MG, ojo, pues, cambian de ubi. Muchachos, no vemos boleta con ese man ahí debajo de, pues abajo de los coches, súbanlo al coche. Muchas gracias, Visual, por tantos vitazos, mi pana. What happened? Van a ingresar los azules a la radio, muchachos, para que sepan, vale. Ojo con los nombres. Listo, sí, guapi, patrón. ¿Me copian? Recibido, sí. Señor. Recibido. Bienvenido.
esto. ¿Copian por radio? Sí, sí, sí. Te copiamos. ¿Los tombos dónde están? ¿Es solo el helicóptero o...? Copian. Están aquí conmigo los patrones, sí. Patrón. Aquí en el... Vale, escúcheme. ¿Qué les parece si le creamos una distracción a la policía? Les decimos que se alejen. Parando que ya muy feo los... Han entablado una negociación. Los, ¿qué? El helicóptero. Están disparando. Están... Yo creo que están informando a los de tierra dónde está cada uno. Con el infrarrojo. Mío, yo creo que sigamos con lo que teníamos planeado, weón. Ya se está entendiendo bastante con ellos. Fúmeselo, mijo, fúmeselo. Todos bala al helicóptero. Estamos escasos de balas. Tenemos las justas. ¿Dónde? ¿Dónde llevo el paquete? Al segundo piso. Solita no llegamos. Patrón, ¿a dónde llevamos el paquete? Denme un segundito. Yo confirmo otra ubicación donde podamos estar tranquilos. Muchachos, aquí estamos roleando. Yo, cualquier chocita que igual yo voy a quemar ese hijo de puta. Máchale candela. Parece un helicóptero de Sura desde acá. Yo no lo veo. Santana, ¿me escuchas? Te escucho, patrón. Ahí fue. Te escucho, patrón, sí, decime. Cualquier chocita por acá que igual vamos a echar candela. Vale, si quieren nos metemos al aserradero que hay por aquí cerquita. Atrás, está dando vueltas. Todo mundo al aserradero, señores, al aserradero que hay aquí arribita. Aserradero, 10-4. Camionetas, todos a las camionetas ya. No se van a traer el helicóptero detrás de ustedes, no, huevones. No, yo me quedo con el helicóptero con boludo. Ay, ¿esto qué es, huevón? La tumba. No, uy, qué susto tan hijo de puta, huevón. Esa hijo de puta camioneta, este huevón alumbra como una tumba. Sí, marica. Ay, usted sí vio esa mierda, marica. Creo que me cayeron los cachos, huevón. Le cuento que acabo de hacer popo, muchachos. Alguien que vaya por un pañal. Se vio bien con más mierdita. Oye, ¿y el zapato dónde viene? Patrón, los nombres. No, que tiene ganas de una sopa, hombre, María, muchachos, ustedes no entienden. ¿Dónde queda la cerradero? Está hablando por acá, por el carro, hombre. La cerradero 52, entre 52 y 53. 052. En Lumberjani. Ustedes no me escuchan por el carro, weón. Santana. Sí, sí, te escucho, patrón. Está hablando en el carro, weón. ¿Cómo le dicen, pues, a este marica? No, es que... ¿El sancocho o qué? Es que el hijo de puta tiene un oído, el parido, le digo sinceramente. Yo no sé cómo hizo. ¿Verdad? No, pues, estoy tranquilo, patrón. Vamos a continuar con el asunto. Vale, pues. El helicóptero. ¿Los está siguiendo? Sí, sí. Llévenselo a otro lugar, señores, por favor. Okay, lo perdimos. No lo perdimos, sigue ahí. Sigue. Vamos a llévenselo para otra dirección, por favor. Vamos a llevarlo. Muchachos, todos los que estamos aquí bajo techo, no quiero que una vez los identifique, por favor. Se devolvió con nosotros. Creo que van para allá. ¿Para dónde? Seguros. Ya nos dejó de perseguir el helicóptero. Ah, es que está arriba. Démosle vueltas para distraerlos. Tenemos contacto con el helicóptero.
con el otro, creo. Se está yendo para otro lado. Salgámonos de autopista. Escápense ustedes, vayan saliendo. Nosotros asustamos el helicóptero. Escúcheme, patrón, no le demos más vuelta a eso. Vamos a pelar ese hijo de puta y ya está. Porque es que, ¿cuál es la maricada? Pues que no podemos estar en ningún lugar como tranquilos. No. No hagamos eso porque ese es nuestro seguro de vida. Lo pelamos y nos matan a nosotros. Quiero, amigo, que somos como 30. Me importa un culo, sí, señor. ¿Dónde está, pues, ese paciente? Aquí lo llevo, patrón, aquí lo llevo. Relajado, patrón, que el helicóptero sí acaba viviendo con nosotros. Ya perdimos el helicóptero nosotros. Vamos a dar la vuelta por Paleto. Quiero al paciente aquí lo más rápido posible, muchachos. 10-4, ya vamos en camino. Teito, ¿cómo vas, hombre? Las tengo ahí en el baúl del carro, mija, dame el favor. Las jardineras. Diablo, no. Mijo, yo tengo que llevar, ¿cómo así? Yo tengo que llevar mi recuerdo para mi colección. Decime, mijo. ¿Me escuchas? No te escucho, me tomaste una mentica. Escucha. Sí, perfectamente, dígame. Listo, me vine en una camionetica para acá, para el aeropuerto del norte, hermano, que aquí tengo una gentecita y tengo Santana. Un método de transporte de salida. Voy, patrón, que estoy hablando con el otro contacto, un segundito. Vale, perfecto, me mandas su ubicación y vamos para allá. Sí, vengan, okay. Vengan ya porque parece que la policía se les está acercando en la zona, entonces necesitamos evacuar eso rápido. Ya les mando ubicación. Perfecto. Patrón, qué pena interrumpir otra vez. Viene para acá la policía. La policía ya va para allá. Salga. ¿Para dónde, hombre? ¿Cómo van a saber que estamos acá? Agárrele, si fue puta, agárrelo y vámonos. ¿A dónde? Si el helicóptero está con nosotros. Este va a estar viendo a nosotros. Tenemos un contacto muy fuerte que ya nos dio la información. Vámonos de aquí. No me la cuento. Súbanme ese marica en esta camioneta negra, por favor. ¿A dónde llegamos? ¿En cuál? ¿En la blanca? En la negra, la negra. Súbame el alcalde en la negra. Aquí. ¿Para dónde nos dirigimos? No vayan a hacer nada. Ya les digo ubicación. Eso amarrado. Hacia arriba. Suéltale que suba solito. Aeropuerto de 266. Necesito que los azules se queden aquí haciéndonos cobertura. Necesito que le volen plomo a esa hijueputa policía. Vamos, rey. Creen una distracción. Si quieren, se los traen hasta aquí y les dan plomo, ¿vale? Nosotros nos ponemos en contacto para darles su recompensa, muchachos. Ahí sigue en camino. Aguanta por aquí un toquecito que yo quiero ver cómo se dan plomo estos hijos de putas. Aguantemos no. a que seamos claros de que la policía se va a tragar el conejillo de Indias.
Escucho helicóptero. Ah, no sé, ¿por qué me están haciendo eso? Esos, los whiskycitos de ayer no estaban ricos. No, rico, rico está lo que le vamos a hacer, perro. Que no, nos está buscando, pero... todo el mundo, cabrón. Vean la que nos está poniendo. Ay, ¿se gusta quién es, hombre? Eso es donde nosotros, patrón, tranquilo. Pitufito, si ven algún, si ven algún vehículo policial, ábrale en fuego a la primera, ¿vale? Sin previo aviso, señores. Cuape, patrón. Yo creo que acá fue cierto. Negativo, negativo, vayan a la ubicación. 6x6 está en el lugar. Somos nosotros, sí. Somos nosotros. El patrón, no sé cómo dijo que esperáramos a que como le daban bala. Es que el problema es que no sé si vamos a alcanzar a escuchar. Tú no lo limpió. El problema es que si van pasando para allá nos pueden ver por acá, patrón. Correcto. Yo creo que es mejor irnos, muchachos, que se den plomo. Nos quedemos en el túnel. ¿En el túnel? El helicóptero está enamorado. Túnel. En el túnel ahí no nos encuentran. Ok, ok, nunca. Metámonos al túnel, al túnel, al túnel. Pero no, nadie se baja de los vehículos, por favor. Listo, patrón. Los que sean escoltas, por favor, se hacen en la entrada del túnel por si tienen que hacer algún... Si me entiende, algún taco o algo. Aguantemos aquí. Los pitufos cuando abran fuego nos avisan, ¿vale? Diablo, ¿será que pido un que un policía vaya, una patrulla vaya al molino, ahí hace aserradero? No, tenemos tumbos, tenemos tumbos. Póngale que es lo que tiene que hacer. Métase a la Deep Web, weón, se llama asado el canal. Patrullas, los hijueputas no entraron, patrón, no entraron los policías. Por el... No entraron. Ah, ¿cómo es? Por 178. Negativo. Disparen, disparen. Diablo, M, yo negocio con ellos. Patrón, el helicóptero lo tenemos cerca, que se vayan, que no hagan nada. Apenas el helicóptero pase la montaña, salimos de acá. Patrón, nosotros vamos a servir de señuelo a esas dos patrullas. Denle plomo a esos perros de una, cuando pueda. 10-4. Subamos, ¿no? Para arriba. Me da la orden para salir de acá, patrón. Viene, señores. Viene. Diablo, piénselo. Yo soy muy importante, no me haga nada. Necesita información, yo le brindo información. Escucho, escucho, sirena. Necesita base de datos. Estamos en el aeropuerto. Escucho bala, escucho bala, escucho bala. Sí, sí, patrón, aquí cerca. Sale de la le están dando bala con... Patrón, usted dice, yo creo que nos podemos ir. El otro patrón dice que nos vayamos. Vámonos, vámonos. Nos esperan en el aeropuerto, señores. Nosotros estamos acá en el aeropuerto haciendo perímetro. Sí, somos de abajo. Policía, policía, policía. Esas son patrullas, devuélvete, devuélvete, devuélvete. ¡Como putas! Pásenlo ustedes, yo distraigo, tranquilo. Vámonos, señores. Todo mundo con calma, necesito todo mundo con calma, por favor. Pásenlo ustedes tranquilos. Hagámosle una emboscada a estos hijos de puta acá. No, patrón, no, no, sigan al punto. Si salgan, salga a la vía principal. Eso, siga para arriba. Tranquilo. Las luces sí tienen luz. Tranquilo. Maneje con calma. Eso. El aeropuerto está libre. No ha pasado nada. Siga el camino. Va a ver, es que tumbar ese hijo de puta helicóptero, patrón. Si ese helicóptero ha sido el problema todo el tiempo. Siga. Como el puto tiene infrarrojo, hombre. Que ya se acomodó su vesta. Vela por el puente. Pitufos en la radio, ¿cómo van?
Patrón, en camino hacia el aeropuerto. El hijo de puta del Sopas, ¿por qué responde como pitufo, hermano? El hijo de puta cuando se empitufó, weón, que yo no me di cuenta. Escucho... No, y vos te descuidas y lo ves vestido de azul, el hijo de puta. ¿Quién es el de la Toyota negra? Las Toyotas las llevamos nosotros. ¿Dónde vamos? Que me están llamando las hormigas, weón. Estaban encanados. No, no, ya ni mierda. Dígales que se coman un trozo de mierda. Pero estaban encanados, escúchame, me importa, weón, un culo, patrón. Me importa un culo porque me respetaron, weón. Así como hostia se respeta, yo también tengo huevas. Que si les, que si me servían 15 minutos, no me sirve. Me sirven 15 minutos que me chupen el forro de las huevas, patrón. Entonces que no chupen el forro a los dos, hombre. Ya no les contesto. Qué pena, hombre, que me das como rabiecita también cuando la gente es así. Los muchachos azules fueron parados, la plata va a ser para ellos, patrón. Aquel hombre. La próxima vez que me alce la voz, te meto un tiro en la cabeza, ¿vale? Vale, patrón. Yo usted sabe que yo lo respeto, pero a mí también me gusta que la gente que con la que trabajamos me respete, patrón. Bueno. Qué espectáculo, felicitaciones, huevito, excelente directazo. Y si en algún momento me tengo que morir, patrón, que sea usted el que me dé el tiro en la cabeza y no otro hijo de puta, le digo. Con mucho gusto, mijo, pero todavía no, más adelante nos matamos. Ahorita sacámonos de este problema. Llega un carro amarillo. ¡Alcalde! Somos nosotros. Ese, te... Dígame, diablo. ¿Me ha asustado? No, pero ¿cómo no voy a estar asustado, diablo? ¿Pero por qué? Dígame qué necesita. Perdóneme la vida, diablo. Yo le he hecho trabajos a usted. Yo le he sido fiel. Oiga, Santana, es que me ha sido bien. Mira, perrito, yo te tengo unas ganas que no te he dicho nada, porque es que de una vez te fundo esa cabeza, cabrón. Vos nos has hecho las podrías en tan poquito tiempo que yo no sé el diablo cómo te aguantó tantos años, cabrón. Mucho amor, cierto. Yo soy muy buena gente, hombre. Está un poquito fuerte la música, ¿no, gente? ¿Dónde está Teodoro? Nos está esperando para... En el lugar que vamos a estar tranquilos, hermano. Eso está más asegurado que el hijo de puta. Ya estamos llegando. Es un aeropuerto secundario de la ciudad. Mira, mira, alcalde, cabrón. Vos estás en la hijo de puta. Así te lo resumo. No, ¿por qué? Y te vamos a matar toda esa familia, cabroncito, que tenés, y hasta el putas, ¿oíste? Por todas las cagadas que has hecho en esta ciudad, cabrón. No, no le haga nada. Otro carro, llegó otro carro. Trayson, es de nosotros, mis papachos, tranquilos. Entre yo. Aquí en la lucecita arrodillado, por favor. Llevo una carta blanca. Escúchame, mi alcalde, arrodillado aquí en la lucecita. Aquí, por favor, arrodilladito, príncipe. Espérate que me olvidé. Ay, huevón. No, pero ¿por qué me van a hacer algo? No me hagan nada, perdónenme la vida. ¿No te acordás de mí en serio? Que veo unas luces. Sí, usted estaba ayer. No, pero no me recordás de antes. Ahí ya le mandé un pajarito a ese otro pajarito a ver qué. Ok, patrón. Vale, patrón. Vos no me recordás de cuando vos hiciste un puto complot para matar a Dan Salvatore. Pero es que, ¿yo qué tengo que ver con eso? Vos, o sea, yo... A mí me tocó decirte, gran huevón, que te taparas la cara porque estabas dando una boleta a la hijo de puta, huevón. Acá, marica, una pero cosita. ¿Cuál pásame boleta? La si la misión se cumplió. Pásame la marita, hombre. Ese hijo de puta no. Pásale la mano al diablo, huevón. Pásale la mano que te está hablando, hombre. Diablo.
Diablo, perdóneme, diablo. Esa vuelta la hicimos bien. Nadie se enteró de eso. Quédate quieto, weón, no te vas a cortar, hombre. Quédate quieto. Diablo, no. Pero, weón, vos muerto, ¿para qué quieres ese dedito, hombre? Yo le voy a hacer mejor uso, hombre. Diablo, por favor. Diablo, pero vos me pediste a mí que yo te diera ese dedo. Deja, yo se lo corto, hombre. Tú me dijiste, entregámelo vos, Santana. Ven y yo se lo corto. Yo en esa vuelta no estaba solo. También estaba Caín y Violeta. Ellos fueron los que me contactaron, los que desde el principio quisieron hacerle la vuelta al papá. Mijo, no me cuente una historia que armé yo mismo, hombre. Oiga, mijo, esa Violeta está metida hasta en los pelos del culo, ¿no, weón? Por todos lados está metida mujer. ¿Qué pasa, weón, que no la has pelado, hombre, Santana? Deme una semanita, patrón, que desaparezco esa malparida culona. Ok. A ver si fue puta de hito, pues cabrón. Esto. ¡No, no! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Ay, qué rico! ¡Eso no es lo mejor, hombre! Es que diablito, yo le tengo el frasquito perfecto para allá. Llegan un carro. Tombos. Llegan tombos. No. Los prendemos, patrón. Prendamos ya, hijo de puta, hombre. De una. Diablo. Patrón, diablito, no te salgas mucho. Ustedes sigan haciendo lo que están haciendo normal. No los dejen entrar ni por el hijo de puta. Tranquilo, patrón. Estoy controlado, capaz. Armemos una cobertura con las camionetas. De una. No. Por favor, perdóneme la vida, diablo. Santana. Dígame. Santana, ¿dónde estás, weón? Soy aquí, patrón, armando una coberturita aquí pequeña, déjeme un segundito. Ah, pero tenés algo que decir antes. Sí, ya se lo voy a decir, patrón, vea. Perro. Acabamos con esta chimba de una vez, hombre. Diablo. Patrón, es que a mí se me ocurre algo, hermano. Y es la única manera de que no se nos metan acá. Venga aquí un segundo, patrón. Ok. Yo mío. Vení. Jefe número 2. Venga para acá. ¿Para dónde vas, chacuevado, hombre? Escúchenme ahí. Yo les voy a decir algo. Y es que ustedes van a pelar entonces este hijo de puta definitivamente. Por mi parte, vamos a matar a esta gurrupienta. Pero... y si más bien hacemos que nos borre base de datos y dejamos ir ese hijo de puta en un helicóptero a tomar por culo. A ese hijo de puta toca matar a los hijos, weón. ¿Sabe qué, hermano? Lo que pasa es que con esa ideita, la ideita que estuvimos hablando ahorita, que se hablara más a fondo, yo creo que se acerca muchísimo a policía, escucha. Págale, papi, pero ya, manda ese hijo de puta al helicóptero y métale ese C4 y volamos. Acá le tengo una avionetica, hermano. Acá le tengo una avionetica bien cargada. 20 kilitos de C4. Pero vengan, weones. Pues entonces, pero entonces, háganle creer a este cabrón que es libre. Sí, me vale el helicóptero, ¿no, Teo? Se va a ir en avioneta, ¿no? Sí, es que mira que con la avionetica, hermano, ya la tenemos cargada y todo. Listo, hágale pues, mijo, pero que sea ya, hombre, que tenemos puta. ¿Y ese hueputa sí sabe manejar, o qué? Yo sí creo, hermano, ese hueputa es una chanda, se viene una familia. Vea, ese es el momento para que le digan lo que le tengan que decir a ese hueputa, ¿oyeron? Voy a confirmar el detonador, hermano, espera un momento. Patrón, poco de Lictangaro para echar acá perímetro, ¿qué?
Mira que es tu día de suerte, weón. Espérate, espérate. Juicioso, levantate en esa águila, marica, y echa perímetro los policías abajo. Diablo. Me. Listo, patrón. ¿Qué pasó, mijo? Diablo, hermano, perdóneme la vida. Mijo, lo único que le voy a decir es que el yo diablo no le lo quiero... bendiga, mijo. Yo no le quiero causar más problemas, diablo, no me haga nada. Diablo, démosle una oportunidad, si fue puta, hombre. Dígame. Santana. Dígame. Hoy no te vas a morir, huevón. Y si negociamos un botín por él, pero lo entregamos muerto. Ya. Yo creo que eso es encartarnos mucho. Yo creo que con el golpe que vamos a dar, vamos a obtener la plata que necesitamos, mijo. No nos enredemos con eso. Yo me voy, diablo, discúlpeme. Yo de verdad estuve haciendo lo mejor que pude. No te quiero ver más, marica. Pero vamos a confiar otra vez en este hijo de puta, patrón. Mijo, yo sé cómo hago las cosas. Patrón, yo todo lo hijo de puta que hice para dejar ir esta gorrupleta. Mijo, confía en mí. Se confía en mí, huevón. Hágale pues, patrón, yo confío tranquilo, en usted. Mijo. Mírame la cara, cabrón, antes de que te vayas otra vez. Pelale la cara, diablo, para que por acá no volvas, que entre nosotros dos te desaparecemos, pero en cuestión de segundos. ¿Oíste, cabrón? Mire, mijo, míreme. Sí me conoce. Algún día voy por tu hija a la escuela y te la llevo a la casa, ¿oíste? Ay, tan bonita la muchachita, ¿cierto? Ah, no. Ay, la mamá está buena. No van a hacer nada, mis niñas, parece, por favor. Sí, sí, es bonita. Parece una puta frijolito. No le hagan nada, mamá, por favor. La mamá está buena, weón. Yo no voy. La conozco, hombre. Yo me voy, bizcocho, yo me voy. Va a tocar hacerle la paredita, ¿sí o no? Mijo, sacate una bendita de la camioneta que vamos a vender a este cabrón. Escúchame, patrón, entonces eso es a su criterio. Dígale, dele toda la información de por qué no devolver y todo lo que corresponda. Mijo, no lo quiero volver a ver en la ciudad. Yo esto llego a escuchar que está el alcalde o mariqueando, hijo de puta, hoy lo mejor dicho le pego una quemada, weón, que no te la imaginas. Listo. Es más, se lo suelto a Santana que está que te mata, marica, porque no te mata, weón. Diablo, te no, lo suelto, diablo, huevón. Diablo, no. Bueno, te estoy salvando el culo. Teodoro, ¿dónde es la...? Dónde es la póngase de pie, señor. La avioneta, para que este marica se suba. Vos sabes manejar la avioneta, ¿cierto, huevón? Sí, sí. Listo, mijo. Mijo, Dios lo bendiga. Patrón, le hiciste mero spoiler, pero bueno. Venga para acá, yo lo vendo, mijo. Le llamaba a subir a la avioneta sin que se diera cuenta. Ah, ya, ¿qué me van a hacer? Mijo, uno de ustedes hielo hasta... ¿Cómo va fuera la vuelta? Patroncito, despejado. Eso, mijo. ¿Dónde está el juicioso? Estoy aquí montado con él. Estoy aquí. El juicioso está piloteando y yo estoy aquí apuntando y tan por si hay algún visaje. Nada, cero. Cero. Listo. O sea, Santana. Hago un comunicadito por anónimo que desterramos este perro y luego... Espere. Y luego... Santana, vení. Vení, patrón, yo te comento algo que tengo en mente. ¿Qué te parece si coloco por anónimo un comunicado que digamos vamos a desterrar este puto alcalde de esta ciudad y cuando explote la pólvora... Jiji, era mentira. ¿Ok? No, pero si yo no he llamado a nadie. ¿O vos qué querés? Manda un anónimo que diga adiós, alcalde. El alcalde se despide de esta bella ciudad. El alcalde se despide. Acabo de coger un vuelo. Algo así. Sencillito, pero sustancioso, ¿es cierto? No, suélteme.
No me hagan nada, por favor. No. ¡Virgen del Carmen! ¡Hostia! Mijo, dígame, patrón. ¿Y si llamamos al Señal Colombia? Al Señal Colombia, hombre, para que lo crea. Llámalo. Es que se demora mucho, hijo de puta. Pues dale 3 minutos, si no aparece, pues que se vaya. No, más bien le mandamos el videito, ¿cierto? Sí, sí, alguno de los muchachos puede grabar, patrón. Patrón, una cosita. ¿Qué pasó, mijo? ¿Y si lo montan en helicóptero y se lo botan al Candía desde la mierda para que se haga hipopo? Para que caiga como mierda de pájaros. Negativo, mijo, ya hay planes, vale. No podemos cambiar a estas horas. solo disfrute. Me duele mi mano. Patrón, entonces, ¿va a llamar a esa gente o no? No. No nos enredemos, patrón. No nos enredemos. Tengo que salir de aquí. Déjeme ir. ¿Estás viendo lo que me está contestando ese Juan Pablo Henao Jaramillo, huevón? Sí, señor. Déjelos, patrón, que están haciendo cola para que los desaparezcamos, hombre. ¿Ese hijo de puta quién es? Pues, ¿cómo que quién es? ¿Ese hijo de puta rosadito de mierda? ¿El mismo de siempre? ¡Ay, este hijo de puta! Si no estoy mal o me equivoco, muchachos. RRR. Entonces, ¿procedemos o qué? Proceda. Trépalo vendado a la avioneta. Quítale, mejor dicho, hace que se suba de una vez. Quítale las esposas y hace que se suba ahí. No le quite la venda todavía. Yo pensé que iba a haber un tiroteo más chimba aquí, parce, pero bueno, estuvo bien. ¿Por dónde? No veo nada, no veo nada. Volver a ver en la ciudad, huevón. No me va a volver a ver. Que tiene marica en la cabeza. No, subilo vendado, hacerle pa de espaldas. Allá le quitamos las vendas. Yo te guío, derecho. Gira un poquito a la izquierda, un poquito más derecho. Ahí subite, pega un saltico. Y ahí montate a la cabina. Cuidado con las hélices. Cuidado con las hélices, señores. Cuando yo te dé la orden, te quitarás la venda y te irás
y tendrás aproximadamente 2 minutos de espacio aéreo. Andate pa' la puta mierda, mijo, ¿oíste? Listo, listo. No quiero ver a su familia, ni la gente con la que usted trabaja, ni a vos, ni a nadie por esta ciudad nunca jamás. Listo, listo. Ok, ya le voy a dar torre de control, un segundito. ¿Y ahora dónde está, weón? Creo que está en el AVE. Creo que quiere que lo veamos desde el aire, no sé. Segundito, patrón. Últimos preparativos. Patrón, ¿quiere que le tome una foto con el avioncito? O grabe, grabe todo esto si puede, mijo. Estoy tomando fotos, patrón, porque no traje sino cámara de fotos, no de video. ¿Listo o qué? Eso está listo, señor. Si quiere, dele usted pista al hombre, patrón. Decirle las últimas palabras, patrón, antes de que se vaya a la ciudad. ¿Cómo, cómo? No, que las últimas palabras para que te vayas, hombre. No, 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 ustedes no me van a volver a ver. Ustedes no me van a volver a ver. Bueno, bueno. ¿Me escuchas, huevón? Sí, sí. Hágale, mijo. Este viaje nunca lo voy a olvidar, yo. Porque nunca te voy a volver a ver la gran puta cara de traicionero. Piro. Métele un madrazo, patrón. Bueno, es que tengo como sueño para madrear este hijo de puta, yo lo he madreado tanto. Bobo hijo de puta. Diablo, déjeme ir. Quítate las vendas. Lárguese, mijo, ya tiene pista, hasta luego. Cuidado, cuidado, nos llevan por los cachos. Lárguese, lárguese, que no te quiero ver. Todo mundo alejarse de la pista, señores. Guapi, patrón. ¿Aló? Copia, copia. ¿Qué hecho? Marica, no se preocupe, no se preocupe, marica. Cuente. Acá. El diablo me... Y como dijo el patrón, eso es todo. Maquiavélico, cayó como mierda de pájaro. Eso se vio hermoso. Wow. Ah, bueno, muchachos. Nos fuimos rapidito. Bueno, Santana. Molaviome, Santana. Mírame como estoy de contento. Segundito, patrón, que tengo que aplaudir. Espere, que esto fue muy conmovedor y muy bonito, mano. ¡Ah! ¿Dónde es el punto de encuentro? Casi me pan de yuqueo de hambre. Vámonos, mijo. Esto ya es todo. Cada paso que el asfalto le ha ofrecido, la desconfianza te guiará hasta el enemigo, porque muy probablemente esté durmiendo contigo. Somos personas, por lo que hemos aprendido fue el saber quién despertó a las bestias que se habían dormido. La ira se refleja en unos ojos vengativos que se cierran tras la rabia de otro orgullo que anda herido. Así es el código, si buscas respeto, respeta. No intentes conocer el cielo sin ver el planeta. A quien pide ayuda para hallar vendetta le tienden una mano negra a los Luca Changreta. Tranquilo, patrón. Desde el instituto. Sé que una hora no existe sin un minuto, y que si lo espero al final no lo disfruto. Aguardo el momento oportuno a los Lucky Luciano y asalto la mente del oponente despistado. Quieren hundir el imperio que me he creado y manejo el juego desde mi despacho, Tony Soprano. El pirómano sabe que el fuego quema y aún así sonríe al ver las cenizas bajo su suela. Procura que tus palabras broten de forma certera, porque guardar silencio nos auxilia o nos condena.
La parola nuestra es valiosa y quien viola la omertá está fuera, fuera todas las camionetas de la zona, señores. No queremos dejar cabos sueltos. Azul me puede esperar, azulita. Debes conocer la trastienda. Ya esas camionetas, las blancas, ¿no? Cortar la mano del que sirve el plato. Yo me la llevo todo bien. Pagando el pato. Un pájaro muerto. Sí, puta, cayó por acá, amigo. Tejiendo el hilo en las conversaciones. La cara cortada lo alcapone. Oiga, hermano, si eres la belleza que hacen 20 kilitos de C4. El honor es lo primero. Eso sí, se vio muy bonito, yo le digo sinceramente. Nacido, pero cualquier día puede irse por donde ha venido. Manejando las fichas en el casino, comprendo que hasta los ases obedecen al destino. Quien seguía por su visión, nunca puesta convencido al caballo más veloz. Si un potro inexperto está repleto de ambición, vive pensando en la meta y se proclama ganador. Ayer tropezaba con las piedras del camino. Me preocupa que esta parte del directo quede sin, con, en silencio, weón. La cagué, pero bueno. Es un riesgo que corrí porque quería colocar esa canción en ese momento. ¡Señores! Espero que desde la perspectiva de Manji se haya visto lindo, weón. Manji es un gran roleplayer, weón. Es una gran persona. Una patrulla hacia el... Y yo quería, pues, darle una despedida por todo lo alto. Déjame la casita, hombre. Gomis, copia. Sí, RRR. Se va en vehículo. Alguien se nos cayó, creo que alguien se nos cayó, si me puede confirmar, por favor. Teo. Yo me llevé una de las mioncas. Allá vamos, patrón, sino que toca llegar al aeropuerto. Ya tengo un transporte que nos va, ahí nos vamos. Correcto, es 11K. ¿Dónde estaba Gumis? Matamos a Manji porque, bueno, a Lirio porque en rol desobedeció a la mafia en repetidas ocasiones. Y pues él ya también quería CK. Y por el bienestar de la ciudad, ¿vale? ¿Quién por la necesita historia. Que lo recojan? Nadie, ya vamos. Patrón, todos. ¿Dónde está patrón? Nosotros estamos en AVE, estamos yendo hacia el aeropuerto. Listo, listo. ¿Nos regala postal de reencuentro, de reagrupación? Sí, un segundo. Teo, tenemos aquí quien nos recoja o tienen que venir los muchachos. Felicitaciones, huevo, excelente directo, que Dios te bendiga, mi fafa. Felicitaciones, okay, aplausos, clac, 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 espero algún día volver a rolear con usted, un abrazo y de nuevo felicitaciones. Visualito, papi, hoy te sacaste la pinga, huevón. ¿Cuántos bits me has mandado? Mira, y tenemos una meta, mira. Y vos estás contribuyendo a que se realice. Muchísimas gracias por todo, mi visualito. Fuerte abrazo, mi pana. Estoy ya asustado porque coloqué la música de pronto. Ustedes han visto que cuando salta copyright en Twitch, el directo queda en silencio. Pues creo que eso pasó, hombre. Estoy triste por eso, pero la música quedó una chimba para el directo. No, que... Ya les confirmo postal, muchachos. Mientras tanto, manténganse a las afueritas de la ciudad. Copiado. Ya vienen por nosotros. ¿Dónde nos reagrupamos con los muchachos, hombre? ¿Vamos para alguna... finca o qué? Ah, bueno, hay que dejar al diablo en la casa, hermano. Mano, ¿cómo va eso? ¿Cómo van ahí con esa compra de ese predio, hermano? Me decirle que esa finca está un poquito caliente ahora mismo. Ya lo no quiere que lo lleve mejor para una de mis casas de seguridad. Sí, mijo. Ya voy a descansar. Si ustedes quieren, vayan y yo hago que uno de los muchachos me recoja aquí. Como. Oh, ahí está, weón. Llévate el helicóptero. Santana, weón. Patrón, una cosita. ¿Cómo ya fue? ¿Cómo fue el trámite de la finca? ¿Ya está lista o qué? ¿O eso para cuándo estará? Mijo, yo creo que eso está listo para la mitad de la semana, hombre. Vale, patrón, de tranquilo, una. Tranquilo, hombre. Sino que me preocupa porque cada vez hay más. Qué pena, patrón, suba si usted. Hey, ¿cómo vamos, pues, bolis? ¿Bien o yo no? Yo me quedo. Ah, ok. Vale, patrón. Ok,
Espero que haya estado a la altura todo lo que hicimos hoy, patrón. Excelente, hombre, como siempre. Mañana si algo nos vemos, hombre. Vale, jefe. Estamos en contacto. Dios los bendiga. Gracias por todo. ¿Dónde lo llevo, señor? Ey, mira, hombre, Santana, te presento al Bolis. Bolis, mucho gusto, hermano. Buenas, mucho gusto. El gusto es mío, hermano. ¿Este es otro de tus hombres, Teo? Ah, de mi entera confianza. Como okay, una, todos son compañeros míos, hermano. Yo no digo que son empleados, compañeros. Okay. ¿Dónde les decimos a los muchachos para mandarles coordenadas de una vez? Pues hermano, donde usted quiera. Tenemos una finquita a las afueras, como que estemos tranquilitos o de pronto. O no sé, o algún apartamento seguro, o alguna propiedad. De no vemos tanta boleta. Pues hermano, déjeme, yo busco acá ya mismo. O sea, tenemos por toda la ciudad, pero venga, buscamos una bien discreta. Les voy a ir diciendo que cambien de vehículos a los muchachos. Perfecto, hermano. Muchachos, en la radio, atención, quiero que todos, por favor, procedan a cambiar los vehículos, ¿vale? Vamos a estar un poquito más bajo perfil durante unas horas mientras se baja la marea. Ok, patrón. Señor, vayan señor. Todos al mismo parqueadero por si llega a haber alguna eventualidad, muchachos. ¿A cuál? Pues. Al que ustedes decían, muchachos. H, muchachos. Es por 314. ¿Cómo lo vieron, chicos? Quiero leerlos, parce. Quiero leerlos. ¿Qué les pareció? Muchachos, en roleplay no todo es metagaming. Ustedes pensaban que la poli nos estaba haciendo metagaming y no, parce. Es simplemente casualidades. El rol se había pactado para hacerse en la primera casa que nos vimos. En la primera casa, en la de los O'Neill, ¿sí o qué? ¿Pero qué pasó? Alguien disparó, no nos entendimos con el helicóptero y tocó improvisar sobre la marcha. De ahí para adelante el rol fue pura improvisación. Por eso ustedes no tienen por qué decir que es metagaming o que no es metagaming, porque no lo es, parce. Esto en parte es un CK se hace por ticket, se habla con la persona que se va a hacer el CK, qué le gustaría, cómo le gustaría, no sé qué. Y el resto pues es arte, es gente que toda esta gente sabe rolear, son unos tesos, el staff ayudándonos y demás. En ningún momento hubo metagaming por parte de nadie, aquí estamos roleando entre gente adulta, gente que le gusta el roleplay, gente que quiere lo mejor para la puse banda. En el GPS Bolis. Y ya está, listo. Quiero dejar eso claro, muchachos, porque no todo en esta vida es metagaming, no me. Gracias. ¿Será que Señal Colombia no va a reportar esa vuelta o meteo? Hermano, lo que le digas mentiras. Eso ya es cuestión de ellos, ¿o qué? Esperamos que me están llamando. ¡Aló! Yo, mijo. Ey, Bolis, frena un momentico, por favor. Señor, cuénteme. Sí. Ah, listo, perfecto. Ya la tiene lista y todo. Perfecto, hermano. Mándame ahí la ubicación, por favor. Listo, gracias. Espérame, hombre, Santana, que me consigue una casita lo más elegante. Vale, vale. Perfecto. Listo, ahí la puse en el GPS, Bolis. A mí lo que más me interesa es que toda la gente quede contenta, parce, la persona que se hizo el CK. Patrón, ya cambiamos de vehículo. Recibido, muchachos. Continúan con nosotros de los pitufitos, ¿cierto? ¿O no? ¿O solo estamos los del círculo de confianza? Hermano, esa gente no la necesitamos más, hermano. Ok, si hay algún pitufito con nosotros, ya lo citamos en otro lugar para darle su recompensa, ¿listo? Estén atentos. Espérame ahí. Que es por acá, espérame que es por acá. Sí, señor. Entonces, en unos 10, 15 minutos me reúno con ustedes, muchachos, ¿vale?
Aquí, hermano. Ok, le mando postal a los muchachos. Perfecto. No me traigan nada de esos pitufinos, por favor. Ok. Solo gente de confianza, hermano. Muchachos, los de nosotros, le voy a mandar la ubicación a uno de ustedes para que lleguen al sitio, ¿listo? Listo, señor. Métele, métele. Lo voy a mandar a... ¡Virgen del Carmen! ¡Hostia! Muchas gracias a Juan José Builes. Gómez. Ahí le mandé ubicación a Jack y a... y al otro compañero. ¿Y ellos cómo nos hacen llegar a nosotros? Pues entonces cambiémonos de radio, muchachos. Pasémonos. Es que no sé si la de siempre. Ya, la ya, ya se lo envió, ya se lo envió. Ya se lo envió, Diego. Ya se lo envió, Diego. Hagamos algo, muchachos. Cambiémonos de frecuencia. Pasémonos a la. Si quiere, mándamela a mí. Ya se la envió yo a los muchachos por interno. Creo que ya te la envié. La voz. ¿La ubicación? ¿La voz? La ubicación, la ubicación. Ah, y la frecuencia te la mando también enseguida. A mí también me mando. ¿Qué frecuencia nos metemos, mijo? Ay, a mí también hombre, me mando la que vos quieras. ¿506 o qué? De una. Copias. Copias. Un segundito que no la habéis sintonizado. En la frecuencia, no, todavía no. Perdóname, hombre, que me dio un calambre. Mi hermano. Ahora sí me copias en la radio. No te copio, hombre. ¿Te copias? Creo que sí. ¿Vos me copias? Escucha, señor. ¿Están en la radio copia, ya, muchachos? Copia. Sí, sí, sí. Vale, vale. Creo que ya estamos. Si algo, tómate una mentica ahí que de pronto te está fallando. Me copia, me copia. Hola, 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 hola. Ahí, ahí te copio. ¿Qué pasa? Pues sí, hermano, vení, vení, vení para acá, para la parte de atrás. Una casita de seguridad de las muchas que tenemos, está siempre a la orden, a tu disposición cuando la necesites. Por favor, solo confianza acá, hermano. Usted sabe que no nos queremos boletear, usted sabe que nos gusta manejarnos bajo la sombra. Ya están en frecuencia. Afirmativo, confirmemos que todos estemos aquí ya en la frecuencia. Señor, ¿quién más está? Sopas y oficiosos están. Creo que no, avísenle. Dale viso al papi, muchas gracias. No sé cuántos bits me mandaste hoy, pero fueron... Hermano. 500 o 600, muchas gracias, mi pana. Te mando un abracito. Creo que el golpe que vimos hoy fue un golpe contundente. Correcto, señor. Ya hablamos vos y yo cuando primero nos conocimos. Estábamos para hacer cosas grandes, básicamente. Solo listo, ya también. Notificado, sopas y juicioso. Bueno, mención, quedamos. Y yo te dije que yo estaba para colaborar en lo que vos necesitaras. Y yo creo que así ha sido hasta el momento. Claro que sí, ¿quién iba a pensar, hombre, que un genio en finanzas iba a terminar bombardeando a un alcalde de una ciudad, hermano? Bueno, pues estoy acompañado de los mejores hermanos, porque... eso tampoco fue tan idea mía, hombre. Yo me encargo más de la parte operativa y ustedes de los pequeños detalles. Estamos en la piscina, muchachos. Listo. Sí, hermano, déjeme decirle que... ¿Aquí no era que... ¿Me confirman frecuencia?
después de todos los golpes que dimos, el de hoy es un golpe que marcaron un antes y un después. Y yo espero que así sea, hermano, porque la gente aquí parece que no le tuviera miedo a la muerte, porque piensan muchas veces que es que estamos recochando, o que es que están hablando con gente que solo bla bla bla, ¿me entendés? Totalmente. Hombre. Esperemos a que lleguen los muchachos, hermano, para felicitarlos. ¿Y vos cómo es el tema de las investigaciones de la poli? ¿Será que se van a meter mucho en esto que acabamos de hacer o qué? Claro, hermano, les acabamos de bombardear en las narices al tipo más importante de la ciudad. En papel, pues. Eso es más que seguro de que se van a meter. Eso no hay duda alguna. Yo creo que por el momento todo estuvo sin cabos sueltos, ¿o qué? Veremos qué pasa igual y cuando pensemos en frío, pero yo creo que hoy se hicieron muy bien las cosas. Caso dado, creo que deberíamos de darle alguito por ahí, como un borradito de memoria rapidito a esos pitufines. No son de mi entera confianza, hermano, ¿para qué te miento? O sea, es que a mí me gusta manejar bajo perfil. Yo me tengo que reunir con ellos para darle algún tipo de recompensa por lo que hicieron hoy, hombre. Claro, claro. No, y ahorita nos reunimos con ellos. ¿Y ahí aprovechamos o qué? Claro. ¡Virgen del Carmen! Ok, me parece bien. ¿Lo vamos a hacer de manera pacífica o violenta? Hostia. Hombre, pues vos sabes que a mí no me gusta la violencia, hermano. A mí solo me gusta matar. Entonces... Patrón, buenas noches. Buenas, buenas. Y hermano, esa chaquetica que... Yo alcancé a ir a cambiarme de ropa y todo. ¡Juanpa! Pues... ¡Saluditos! Gracias por ese polo, mi pana. ¿No le gustó, patrón? ¿O está...? No, muy linda, muy exótica. Ah, ok. Está bien, hombre. Hombre, Santana. Sí, dígame. ¿Qué opinas del temita que te comenté hace poco? No, me parece adecuado. La verdad. Era que yo estoy poniendo una gente que lleva años, ya aproximadamente 20 años metido en ese mundo de la política y tienen muy buenos contactos y tienen cómo hacer que las elecciones den un giro a nuestro favor. Las tengo en espera, no es sino que vos digas y ponemos a arrancar eso. Hagámoslo. Como te digo, eso va a ser conveniencia. Yo no tengo problema con eso. Yo estoy para que hagamos lo que sea necesario para estar bien y para que el negocio avance. ¿Me confirman, por favor, la ubicación? Sí, ya mismo. 458. Bueno, pero eso... ¿Eso que tocaría hacer una reunión, eso cómo se hace, hermano? ¿De hablar con esta gente o cómo es la vuelta? Espérame, eres. Espérenme en un segundito, yo voy al baño, hombre. Parce, denme un segundito que estoy que me meo gonorrea. En la vida real, ¿no? No, me alegra mucho por Manji. Yo me voy a ver el directo como se vio desde la perspectiva de él. Ya vengo, muchachos. Casi me muero de hambre, huevón. Eso hubiera quedado más épico todavía.
Brutal, brutal que hayan habido tantos espectadores. Julián, muchas gracias por el dato, mi pana. Tengo que quitar los guantes. Oiga, estoy pero cansado, weón, y como conmovido también. Bueno, señores, cuénteme cómo les fue, cómo les acabo de ir a ustedes. Mientras te voy a hacer un par de cosas. Sin novedad, patrón. Creo que fue una operación limpia. Sé cómo se sintió mi hijo. Ya. En perfectas condiciones, señor. Una cosa de loco es ese operativo. Uf, yo estoy manejando niveles. Sí, señor, le escuché perfectamente. Estoy manejando niveles de estrés bastante ásperos, hermano. Me va a tocar ir a un spa. ¿Un spa? Sí. ¿Vanilla spa? No, nada. ¿Pero con final feliz? Okay. No, ya hemos estado 2 días seguidos por ahí, hermano. Le estoy cogiendo como pereza ese lugar. Yo conozco un spa. Se llama La Barra. Pilla lo que están poniendo por anónimo, el socio. ¿Ya vieron? Ay, ¿en qué parte están? ¿Qué pena? Ya acabamos de llegar. En la piscina. Va atrás en la piscina. Poner un carro bomba ahí en el hospital. ¿Se imagina, mano? No, si te imaginas. Para descuartizar el cuerpo. Para acabarlo de peinar. Y vea como el juicioso, véalo. Me alcancé a rayar con esas barandas, ñero. Ah. Me salté esa baranda y me rayó una mano. Ah. Entonces, mis muchachos, ¿cómo me les acabo de ir? Patroncito, muy bien, bendito Dios. Qué bueno, me sopita, hermano. Sí, esa. Pobre, pero estamos bien. Pero, ¿cómo te parece que vos te estabas creyendo pitufo? Y cuando yo decía pitufos, me refería a los de azul, no a vos. Yo como le pregunté a ellos, ¿mierda, nosotros somos pitufitos o qué? Porque pues los pitufos son familia, así como dice Toretto. La familia primero. Entonces, pues si pillas yo, no, pues somos los pitufitos. ¿Qué personaje está pronto? Decía, R patrón. Ya, comprendo. Pero no. No éramos los pitufos. Los pitufos eran los de azul. Porque pues los pitufos son azules, ¿cierto? Sí, esa, no, yo ya le iba a decir al patrón, el diablo, y es que papá pitufo y todos esos bizarres. Pero ahí me dispensan. No, usted no se preocupe, pero nos reímos bastante. Fue un buen momento para liberar tensiones cuando nos hizo reír usted con ese dato. Gracias. No, yo también la pasé muy bien, patrón. Gracias. María. Con todo respeto, el abrazo. Ay, no, yo me bañé hoy. Te lo juro, patrón, que yo me bañé hoy. No es nada personal, hermano. No, tranquilo. Hueles bien. Gracias. Hueles bien, chimba. Pero ¿por qué me dejan afuera del círculo? No, pero por eso estás ahí sentado, vení. Oh, me deja de ser lamparoso, vení. Míralo. Ay, quiere un abrazo. Santana, si querés. ¿Sí? Decime. Vamos. Patrón, qué pena te interrumpo. Es el patrón Teófilo, ¿verdad? Con los pitufines, y hacemos esa vuelta. Vale. Aprovechemos y pasamos por el hospital a ver qué tanta gente está despidiendo de ese panguano. Que dicen listo, que. Listo, vamos. Que están ahí. Aunque te iba a comentar algo. No sé si te diste cuenta. Perfecto. Por ahí en la nube. Una nenita se puso realeta por lo del alcalde. Ahí verás si le hacemos cacería a la nenita. ¿Cómo se llama la nenita? ¿Alguien la recuerda? Porque Violeta. A mí la droga a veces me revienta re duro y se me olvida. Ay, hermana, la misma es siempre, weón. Esa mujer, ¿qué quiere? Vamos, muchachos. Sí, que hay que dejar un asunto pendiente con los pitufos. Vamos. Todos en radio, muchachos. Por favor, confirmen. Confirmo. ¡Cuape!
Juicioso no está en radio, ¿qué? Yo también, también. Sí, sí, confirmo. ¿Y Jack? Claro que sí, mi señor. Vale, perfecto. Uy, mano, mano, mano. ¡Uy, uy, 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 uy! Chau, chau, chau. Uy, ¿qué pasó ahí, hermano? Hermano, ¿quién va a manejar? Yo no voy a manejar. No, yo manejo entonces, ¿sabes? Listo, manejo usted, patrón. ¿Y qué se hizo Teo, hombre? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Está en la parte de atrás o qué? Acá adelante, con vos. Patrón, ¿ahora dónde? Ah, ok. Muchachos, ¿se acuerdan donde nos reunimos ayer con los pitufos? Sí. Vamos para allá, señores. Postales. Sal 774. Lautaro, gracias por el follow, bienvenido. Hostia. María, hermano, esta camioneta más larga que una semana sin carne, hermano. Madre. Me fui igual, me fui igual mientras que yo venía. Muchachos, pasemos, vamos a pasar por el hospital a noveleriar, ¿o qué? O maluco. Guape, patrón, copiado, caemos. Va pa' esa, vamos a pasar ahí por el ladito, disimuladitamente. Paga duro, patrón, y si hay nenitas, maquia. Ese sopa anda todo estallado todo el día, ¿o qué, muchachos? Aquí, aquí los que van conmigo en el carro, ¿ustedes qué piensan? Ah, no, yo pienso exactamente lo mismo. ¿De qué, hombre? Contame, no, qué que, pena. No, de que el sopa mantiene como todo estallado, hermano. Sí, hermano, hay que irle calmando poco a poco, pero es muy buen pelado, es muy buen elemento. Sí, sí, es buen elemento, hombre. Dan una chimba estas camioneticas, weón. Eso me sale. Uy. Si puto hospital está más lleno que mejor dicho. Sí, hermano, estamos dando como mucha papaya. A mí no me gusta eso, venga, mi corazón. Todo mundo fuera del hospital, señores. Vámonos de aquí. ¿Qué fue eso tan triste y deprimente? Que es que más lleno que mi corazón. Vení, bájate, yo le arreglo la lucecita a este carro, hermano, que está como... Vale, un segundito, yo me alejo un poquito, que estoy teniendo como dolorcito de cabeza. Aquí, aquí. Pero yo... Ah, bueno, si está estalladito de un lado. Sí. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en el barrio de los manes. Una cuadrita antes, colocarse mascarita, muchachos. Váyanse un momentico, por favor. No me cargaban las texturas, creo que ya, ¿eh? Voy a entrar al hospital. Muchachos, no vemos... Yo estoy de civil. Bueno, pero no vemos boleta, muchachos, que tenemos cosas más importantes que hacer.
ahí, patrón. ¿Qué son? Cállate. ¿Ya lo citaste? Correcto, yo ya lo cité, pero esperate a ver si ahí respondieron. Ahí en el barrio de ellos. Hermano, peligroso. ¿Está caliente ese barrio? Sí, ¿o qué? Mucho, mucho, vale. Hay que escoger otro. Ok, ok. Vería el barriocito que queda por la dirección postal 570. ¿Ya llegaron? Muchachos, no vayan al barrio, me informan que está un poquito caliente. Si están ahí, aléjense. Vamos para postal 570, mejor. Ah, María. ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a manejar? ¿Manejo yo o qué, Teo? Sí, hombre, porque me contaron ayer que la policía estuvo por allá haciendo que redadas y unas casitas. ¿Saben de quién es, hermano? Muchachos, pues no boletimos los carros particulares, hombre, para esas cosas. No. Que irlos puliendo, hermano. Diego, andate en ese carro mejor. Que no quiero ver ese carro particular aquí. Eso es muy visajoso, hermano. Y después lo confunden con el vino o el alcalde. No, mejor quedarnos arriba del coche enmascarados, ¿no? Porque aquí puede pasar gente y eso. ¡Ojo, Manji! Papi, muchas gracias, mi hermano, por ese raideito con 22 personitas. Me alegra mucho que te haya ido excelente. Espero que el rol haya estado a la altura. Esta es la contraparte. Nosotros somos los que acabamos de asesinar a Lirio. Y pues nada, bienvenidos todos los que vengan de parte de Manji, a Lax, a Omar, a todos. Lo siento, era algo que se tenía que hacer por el bienestar de la ciudad, ¿vale? Entonces, pues nada. Bienvenidos todos, parce, bienvenidos todos. Y aquí está la continuación del rol, ¿listo? Buenas. Buenas, señores. Vengan por aquí detrás de la camioneta, hombre. ¿Hablamos bien atrás o qué? ¿Decemos como más ocultos? Sí, no, aquí estamos. Esto va a ser rápido, esto va a ser rápido. Vale. Bien pueda. Muchachos, yo conté más de ustedes en ese operativo. ¿Dónde están los demás? Ya viene uno, falta uno. Es que tuvo un error en la mentecita y... No, pero yo vi como a 4 o 5 y ustedes. ¿Uno? Falta uno. Creo que eran 5 en total. Sí, uno, código chancla, y el otro se le fue la mentecita por un momento, pero ya viene. Ok. Ahora que estamos alejaditos. ¿En qué postal están? Bueno, muchachos, les quería decir que excelente trabajo el de hoy. Creo que se lucieron, hicieron las cosas como debían. Estuvimos listos para cualquier situación.
Sí, señor, eso me parece excelente. Como que el otro no va a llegar. Bueno, señores, eso es muy sencillo. Primero que nada, parce, lo que les decía, agradecerles, excelente trabajo. El día de mañana de pronto nos volvemos a encontrar para comentarles sobre un negocio y necesitamos que estén todos los que estuvieron hoy, ¿vale? Listo. Para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, patrón. Para mí, o sea, yo quiero trabajar con gente que me muestre lealtad y con gente que la tenga clara para hacer negocios. Así como hoy fue el que fue, mañana puede ser uno de ustedes si se ponen a hacer las cosas mal y si se ponen a llevarle la contraria a quien no debe. Listo. Espero que no vayamos a tener inconvenientes con ustedes y pues nada, anden con cuidado. Por ahí me llegaron rumores de que el barrio de ustedes ha estado como un poquito caliente. Yo no quiero barrios calientes, señores. Yo quiero barrios donde haya respeto, ¿ok? Entonces miren a ver cómo solucionan esa mierda, hermano. Sí, estamos solucionando, sí, eso. Señor. Ok, los dejo con mi compañero. ¿Vos les cuadras el tema de billete o se los cuadro, sí, yo? Sí, sí, sí. No, tranquilo. Ok, perfecto. Yo los dejo con él para que cuadren el tema de dinero, muchachos. Bueno, muchachos. Sí, gracias. Muchas gracias, patrón. Para servirle, patrón. Los míos a las camionetas, porfa. Nosotros les cuadramos, lo de nosotros lo cuadramos por aparte, listo, muchachos. Yo creo que ya estaba haciendo fila ahí, qué pena. No, negativo, es para los pitufos. Entiendo ahí un momentico, por favor. Parce, ¿cómo les fue con Manji? Cuéntenme, ¿cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vivió Manji? ¿Les gustó el final? ¿No les gustó? ¿Están a favor, en contra? Quiero escuchar sus perspectivas y leerlos, ¿vale? Así que un saludito para todos, parce. Gracias por esos follows y por todo lo demás. Y nada. Okay. Si quieren, arranquen ustedes, muchachos, que yo me quedo esperando al jefe. Listo, patroncito. Vale, muchachos, discreción. Esta noche que esto está caliente, ¿vale? Marica, ya las 12 de la noche, weón. Esto se fue muy rápido. Estaba llorando Manji, se emocionó. Nada, me alegra mucho. A la final esas son las emociones del rol que uno nunca olvida. Listo, hermano. Pues mañana que estén todos los que estuvieron hoy, les damos la pastillita. Sí, sí, es que no, imagínate, no se las podemos dar a cuatro y después que uno llegue y les cuente todo, hermano. Sí, sí, sí. Eso es un riesgo muy grande. Vale. Ay, Mario gonorrea. En todo caso, pues se hizo hospital, lo que se tenía que hacer. Niájese, que se está hecho una balacera. Ay, joder. ¿Cómo que una balacera, hermano? Sí, ahí estaban tirando, echando tiros al lado del hospital, entre hospital y GC. Pero el que se murió era un alcalde o un narco, porque yo no estoy entendiendo entonces. ¿Sabes qué? Pues las al dos, parecer hermano, los dos. Era un poquito las dos. Pues sí, demás, creo. Bueno, ahora volvemos donde estábamos o qué hacemos ahora. Llegamos donde le marqué, hermano. Ok. Ahí paramos el pago con los muchachos. Muchachos, ya les vamos a mandar ubicación para que lleguen por la plática, ¿listo? Listo, patroncito. Parce, el rol de hoy queríamos que fuera un poquitico más vistoso. Habíamos invitado a los rojos, se les dijo a las 9, los vamos a invitar a un rol. Era para que hubiera tiroteo grandísimo con la poli. Que fueran 15 contra 15, 15 bandoleros y 15 policías. Pero los rojos decidieron hacer un asalto a joyería o a una tienda. Ahí ya no es culpa de nosotros. Se les invitó, se les dijo fuera de rol y dentro de rol. Se les pidió varias veces que llegaran. No quisieron y ahora están calientes porque Emilio ya se calentó de que no le presten atención.
Emilio es un mierda, sí es cierto, pero el patrón de Emilio pues es el diablo y tienen los recursos suficientes para hacerle la vida imposible a los que no quieran colaborar con ellos, ¿cierto? Yo me lo voy a tomar con calma, a mí me gusta darle segundas oportunidades a las personas, pero lo de ojalá hoy, no ve, patrón, por parte de ellos estuvo bastante feo. Buenas noches, ciudadanía, les habla el general de la policía. Lamento informarles que el señor alcalde de la ciudad, Alirio Gaviria, falleció. Mi más sentido pésame a absolutamente todos sus familiares y amigos más cercanos. Su muerte no será en vano y murió siendo un hombre dando la cara sin esconderse detrás de unos mensajitos anónimos. Vuela alto, querido Alirio, y desde el cielo guíanos. Fíjate que estoy distraído leyendo el comunicado de la policía, hombre. Vuela alto, querido amigo, y desde el cielo guíanos. Paso, hombre. No, que estoy leyendo el comunicado de la poli, hombre, que está lo más de bueno. Y desde el cielo guíanos para acabar con la basura, hermano, de esta ciudad. Hermano, usted nunca ha visto ese comercial de Caracol, hermano. ¿Cuál, hermano? No conduzcas y manejes. O si no, después no te quedes. Ah, sí, qué pena, hombre, hermano. Que después... Ey, pero qué pandamos. Porque después ya... lee, maneja, se pone a mandar textos y después está quejando, hermano. No. ¿Eso es de quién, hombre? Eso es de arriba, que como algo del Estado. Eso es unos laboratorios, algo así. No, esto es un centro comercial, pero pues ahora está cerrado, hermano. No. Ok. Sí, es un centro comercial. Si nos vamos por acá atrás y todo, no nos va a ver nadie. Pues por allá está el celador, pero no, ya lo llamamos. Era la plata que maneja este centro comercial, hermano. Yo creo que nos tenemos que comprar uno. Puede ser, hermano. Vean cómo va Emilio. Lleva francotirador, su fusil. O sea que no tiene que tener restaurantes, tiene que tener casinos, tiene que tener... Sí, claro, la lavandería, hermano, ese negocio es cada vez más grande. Muchachos, postal 443, aquí les vamos a dar el pago, ¿vale? Venido me Santana, entonces voy a tener como... alguien de confianza, para que sea tu jefe de campaña. Va a ver, pues yo quiero el mejor equipo. Yo también, si me entiende, a pesar de que eso vaya a estar arreglado, yo quiero el mejor equipo, hermano, de marketing. ¿Cómo claro, así? Claro. Y me bato en discurso con el que sea. Y si me gana argumentos, yo le voleo plomo. Sí, hermano. No, mentira, no, pues argumentos le gano. ¿En quién has pensado? ¿Qué? No sé. Tengo que seguir conociendo gente, hermano, porque... A ver, pues, podría ser uno de los muchachos, pero es que vamos a necesitar gente para todas las cosas, entonces es mejor alguien de afuera que de pronto sepa un poquito de mercadeo, yo qué sé. De pronto, sí, no sé, yo por ahí conocí unas periodistas, pero es que tiene que ser alguien de confianza, no sé, voy a mirar y le digo... O si usted quiere ser mi jefe de campaña. No, pero usted está embalado. Hermano, yo soy... Sí, soy calientico ahora. Pero tengo que andar por la sombra. ¿Y usted cómo se siente para ser mi jefe de campaña ya? Usted con ese flow violento. Hombre, es que... Yo sé cuál sería mi campaña. ¿Qué pasa con él? Si no, por mí te meto un balazo. ¿Qué pasa con el nicho? Es que con los tatuajes en el cuello, hermano. Tiene que usar puro cuello tortuga todo el día. Complicado. Negativo, señor. Es una cosa de locos. No, esa cosa de loco no funciona acá. Nos vamos a robar las elecciones, hombre. Sí. Oye, sí. Muchachos, ¿escucharon en la radio las coordenadas que le mandamos? Sí, sí. Es patrón, QAP, recopiado. Ok. Aquí lo escucho. 433, ya llegué. Correcto. Sigan hasta la entrada del parqueadero, por toda la derecha. Estoy cansadito hoy, señor. Mi lema sería, vota por mí, porque si no, está mal. ¿Está mal?
está mal. Si no está mal, Ave María, ajá, hermano. Eso tiene como que doble sentido. La Ave María, usted no lo entendió, claro, doble sentido que tiene. No sí. Solo eso, el patrocinador oficial podría ser la fonda. Pero creo que el dueño de la fonda es un tombo, según nos dice este muchacho. No me diga. Sí. No, pues con mayor razón, hermano, señor, no le metemos al chuzo. Buenas, buenas, ¿cómo está? Se parece a un man que yo conocí hace mucho tiempo, ¿no? ¿A quién? Al socio. Un man que... ¡Oh, cierto que sí! Sí, sí, sí. Suavemente. ¿Cierto que sí? Tiene como mucho aire. Yo me lo vi en un... Ah, no, pero si yo no lo conocía, no, no. Voy a ir sacando el man. No se me parece tanto. ¿Cómo? No, nada, nada. Estoy un poquitico afectado por tanto trabajo, mano. Sí, yo lo conocí, fue con Emilio. Pero... con Raspu. Tiene un aire, ¿no? De alguien que de pronto... tiene un rostro familiar, persona. Sí, 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 sí. Pero es como que más feo. Ya te la facha del sopas. Ese man es una sal suelta, véanlo. Buenas. Buenas, señor. Buenas, patrón. Buenas, muchachos. Bien, pues ya vayan haciendo la filita india ahí, muchachos. Primero el pobre. Primero que nada, muchachos, buen trabajo, muchas gracias por lo de hoy. Muchas gracias, patrón. Ahí nos venimos con una pinta sin dar tanto visa. Sí, no se nota. No, pues yo no sé eso de visa con una chaqueta leopardo, hermano, pero bueno. No, 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 eso es manejar el bajo perfil. Diego. Creo que Diego se fue a dormir, hermano. Si algo que el patrón me deje la plata, yo la entrego mañana. Oh, eso es. Tienes que conquistarme en rol. Me parte el lo que manara a mí entre ellos. Yo no. ¿Y eso? ¿No necesitas plata? Sí. No. Rajado. Eso la necesito. Muchas gracias. No lo ve. Muchas gracias. Yo le daría un abrazo, sopa. Sopa. Ay, no se arisco. No. Y ustedes todos rata haciéndole el feo al man en la piscina, ¿no? Ah, lo bien. Cierto. Y mire la humildad que maneja. De verdad sí, que sabe. No, que una belleza, palabras, lo bien, de verdad, palabras. Que sin palabras. Sí, ey, sopa, entonces, viejo. Muchas gracias. Gracias. Yo sí, pague. Pero es que, pues, yo tengo un hijo, pero yo lo... Gracias, patroncito, gracias. De verdad, yo sí pague ahí, de todo corazón. No pasa nada, mijo. No lo tenemos que pagar nosotros trabajando, ¿no crees? ¡Virgen del Carmen! Yo me bañé. Hostia. Permisito, hermano, que me está pisando el maletín. Patrón. Gracias a Daniel ST21 por el follow, bienvenido. Gracias, patrón. Listo, entonces este... Si quieres, yo le guardo el billete a Diego, porque él listo. Me avisó que se dijo iba. Que se repartiera entre los demás, ¿no? Uh-huh. La familia es primero. Ay, gonorrea. Uy. Par de tote, papi, que se le desbarata. Ay. Eso se le dispara y le digo que me vuela un dedo. Oiga, qué estrés. Hola, Alejo, ñero. ¿Estrés eso? Ay, gracias. Ah, no, eso sí que me estresa el doble. Que recoja la parte del Diego. ¿Y usted dónde aprendió a bailar el mapalé de esa manera? Sí, el sopa me enseñó. Ah, vale, papá. Ya, porque por ahí, como dicen, ¿no? La familia es. Bueno, si la querés, Gómez, si quieres guardarle la plata a Diego, guardase la voz entonces. Ah, bueno, eres... ¿Cómo que vos mantener más cerca de él? Sí. Sabe la mejor. ¿A quién se la pido? Al jefe. Teo. Teo. Cuando azotamos baldosa, pero eso sí lleva a las nenitas. No, chorre. Le cobro por tenerle la plata. Le cobro intereses. O sea, no. La retención en la fuente. Mucho. No, me parece bien, hombre. Bueno, no. Ya se la paso al hombre. Ay, sí. Se volvió a brujar. ¿Cómo ese flow, sopas? Uy. Pero este mal le están haciendo es brujería, ñero. Ese mapalé no lo baila ni en Barranquilla, mijo. Pero eso es pura brujería. Yo aquí se bañé con agüita de ruda y todo ese visaje. Muchas gracias, mijo. Sí, sabor que.
Su merced le están, es en los satánicos los tienes por dentro. Bueno, muchachos, sí, sí, muchas gracias por su trabajo el día de hoy. No, a su mercedcito, don Teo, de verdad, muchas gracias a su merced. Ya por fin tengo el gusto de reconocerte. Perdóname. Tranquilo, me perdono. Don Teito, yo fui a hacerte la extracción y paila, se me montó pero peludo. Sí, sí, sí. Ahí por ahí me contaron cómo estuvo la asunto, hermano, no me preocupe. Sí, sí, me dispensa. Les quería dejar saber que creo que esto de explosiones, de balaceras, de enfrentamientos con la policía se va a acabar por un tiempo, por lo menos. Lo que mientras baja la marea, para no quemarnos. Correcto, lo que va a pasar de aquí en adelante es que esto se va a hacer bajo perfil y con estrategia. Tenemos un plan muy bueno con el señor Santana, el cual les estaremos comentando en los próximos días. Kionicho, le pica mucho la web. Eso le llama la ellas. ¿Cómo que por qué lo mira, hermano? Le estoy diciendo, le estoy hablando aquí a la gente y usted tocándose una hueva. Pero es que no, padrón, es que respeto, hermano. No, eso es por la posesión demoníaca que tiene. La ellas también le llama. La mala, 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 mala. A ver cómo les ve. ¿Qué le escucha a esta gente, Nea? Como sí, les no, venía diciendo. Santana, llévate a este man para otro lado, por favor. Pórate serio, pues, hombre, Jack. Pero yo que soy. Vendiole esos de vos, Atún. Con todo respeto. La juega. Entonces, pues, muchachos, como les decía, que lo que necesito ahora en adelante es inteligencia. Sí, tenemos unos personajes por ahí pendientes. Santana, ¿te acuerdas del caballero que te comenté ayer? Que estaba por allá en el Vanilla haciendo esas... Correcto, pendientes. Sí, sí, por supuesto que lo tengo pendiente. Bueno, tenemos que fichar a ese man, hermano. Tenemos que montar la cacería y ver a qué se dedica, qué es lo que quiere. Correcto. Muy raro, pues, que nosotros manejando tan bajo perfil, sobre todo vos, y esté por ahí merondeando y tomando foticos de los carros, de las placas y toda esa vuelta. Eso está raro, hermano, y hay que ponernos en ello. Esta semanita, los días que quedan, hermano, yo creo que vamos a estar, o sea, haciendo presencia en la ciudad, pero que nadie se dé cuenta de todo lo que estamos observando. Hermano, la idea es manejar, créanme que manejar el poder y manejar toda la ciudad bajo las sombras es lo mejor que hay. Sí, quizás. Porque que uno esté controlando literalmente todo, que no lo esté persiguiendo nadie, no lo esté mirando nadie, algo bien lindo. Es que eso sí es verdad, bajo perfil, así como yo paso desapercibido entre la gente. Muchachos, necesito saber cuál es el compromiso de ustedes con nosotros, sobre todo con el señor Santana, especialmente con él. Como ustedes sabrán, el Diablo y yo mantenemos de viaje muy seguido. Estamos haciendo diferentes negocios fuera del país, trayendo nuevos proyectos, nuevas ideas. Y el señor Santana es el que siempre va a estar aquí poniéndole pecho y frente a todo. Entonces, necesito saber cómo es el compromiso de ustedes. Lealtad, patrón. Firmes. Firmes hasta la muerte. Hemos estado ahí trabajando con el patrón todos estos días y yo sé que mis compañeros también, ellos son muy comprometidos. Sí, 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 sí. Naranjitas sí, es como medio dormidito y como medio tranquilito, hermano, pero mientras haya lealtad y fidelidad y honestidad, el resto se puede pulir. Eso sí, más transparente es que un vaso de agua de Soacha. Sí, ah, no, me imagino que de Soacha, hermano. No, nosotros a lo bien somos re máquinas y paila. Fieles como los perritos, re fieles como los pincher. Bueno, muchachos, lo que les quería dejar saber es que muy pronto ya estamos organizando absolutamente todos los contactos. Con C, ¿no? Para juntar no solo, no sé si ustedes sabían, pero yo soy el que se encarga del lavado de dinero en la ciudad. Mi organización. Sí, esas. Ah, patroncito, por ahí tengo una mano de cochinadas de billetes.
No se preocupe, hermano. Usted se los pasa a Santana, o si yo estoy por aquí, si quiere ahorita me los pasa y yo le colaboro con eso. Patrón, Dios te bendiga, te come bendiciones y te aleje todos los demonios. Muchas gracias, hermano. Pues como les venía contando, eso va a pasar a ser parte de la organización. El señor Santana va a tener mis contactos directos para el lavado. En caso de que alguna otra pandillita o alguna otra persona en la ciudad lo requiera. Y también en los próximos días estaremos teniendo el contacto directo de la distribución al detal y al por mayor de todo tipo de armamento, ya pistolas, metralletas, bazucas, granadas, cuchillos, machetes, todo lo que ustedes se puedan imaginar que se pueda comprar en esta ciudad, nosotros nos vamos a encargar de eso. Listo, patrón. Por eso les quería preguntar a ustedes la lealtad y el compromiso que ustedes tengan contra la organización y sobre todo con el señor Santana. Yo súper leal y recomprometido en la causa. Yo también, hermanito. Super. Ahí está, como el juicioso. Sí, juro. Ustedes saben, muchachos, que aquí lo que nos interesa es crecer como grupo, aprender los unos de los otros. Yo sé que hay unos más experimentados, otros más inexpertos, pero entre todos créanme que vamos a ir aprendiendo y nosotros también vamos a conseguir gente tesa que los forme en armas, en todo esto que nos pueda ayudar y todo va a estar bien, muchachos. Así que si ustedes guardan bajo perfil, si no se dejan coger las placas de la policía, este negocio va para largo y va a ser muy beneficioso para todos. Que a mí más que hacer negocios y demás, a mí me gusta formar familias, equipos de trabajo que se queden la vida los unos por los otros, ¿sí me entienden? Así que sí, patrón. Esa es mi idea, esos son mis ideales por lo menos. La familia es primero. Muchachos, como les estaba diciendo, lo que ha sido el mayor objetivo de nosotros, que estamos, diría yo, un 95% de lograrlo, es crear un monopolio completo en esta ciudad, en el mercado negro. Queremos controlar, queremos ser algo, decir así, la sombra negra. Estoy cansadísimo hoy, gente. Lo que necesiten, cualquier cosa que necesiten en esta ciudad, sea metanfetamina, sea marihuana, sea cocaína, sea una pistolita, sea un cuchillito, un machete, todo que tenga que correr por cuenta de nosotros. Que la gente sienta que solo manda una sola organización en esta ciudad, que ni siquiera el alcalde ni el general va a poder con nosotros. Listo, patrón, así es. Entonces, muchachos, vuelvo y les repito, porque nunca sobra decirles de nuevo, lealtad y compromiso totalmente, en especial con el señor Santana. El señor Santana es una persona extremadamente inteligente y extremadamente leal. Yo estoy seguro que en este momento él daría la vida por cualquiera de ustedes, como ustedes la darían por él. Así sí, que lo que nosotros, así igual, es, así es. Lo que necesitamos de parte de ustedes es total compromiso. Por favor. O sea, aquí comprometido en la causa, yo me hago sacar la lengua del guarguero ahí por los patrones. Yo también firmo. Bueno, muchachos, yo creo que todo claro por el momento. ¿Qué, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta o algo? Yo sí, patrón. Bueno, no una pregunta, sino una sugerencia. Que, por favor, no vayan a olvidar el tema del correo. Eso ya está tramitado. Lo que pasa es que yo creo que no somos amigos en el correo electrónico para yo enviarles la invitación. ¿Me entiendes? Si ustedes quieren, en este momento vayan al correo. Vayan al correo y ahí en la carpetica de general ponen un puntico. RR. Correcto. Niña, descansa, buenas noches. Te mando un abracito, gracias por la compañía. Que te vaya excelente mañana. Recuerda no pensar en cosas. Despeja tu mente. Acuéstate a dormir.
Y mañana ¿listo? Va a ser un excelente día, listo. Mañana charlamos tempranito. Te mando un besito. Está aquí pillando el correo, tan ahí le mando el bundito. Ahí si revisan en general donde pusieron el puntico, ahí les mandé la dirección directa de acceso al correo. Listo, patroncito, ahí llegó. Ahí ya los voy a organizar. Dame un momentico. Listo. Que no se me vayan, pues, señores, que quiero que analicemos 5 minuticos antes de irnos a dormir todo lo que hicimos, parce, y nada, qué chima tener amigos como este, aunque le diga eso a uno al final del día. ¿Qué pasa? Así es, por echarme el visaje en el bolsillo. Uy, borrón. Me tumbo las gafas. Pero... Listo, muchachos. Creo que ahí les organicé todo. Ustedes ahí me dicen, ¿faltó alguien de acá? Señores, respondan. ¿Faltó alguien? ¿Listo? ¿Todos no, bien? Yo, por mi falta el señor Naranja. Joyita. Alias La Joya. Listo. Parce, vea, son servidores muy distintos, huevón. Y muchas gracias por lo que me dices. SleepBlickCK. Muchas gracias por lo que me dices, primero que nada. Y segundo que nada, parce, yo creo que no hay servidor mejor que otro, parce. Yo creo que es cuestión de gustos, donde te sientas mejor. Por ejemplo, a mí me parece GTA Hub un gran servidor. Pero en lo personal, no me gusta el rol del GTA Hub. Y por eso estoy en servidores de 5M y por eso me quedé en la fonda. ¿Entienden? Tanta gente, muchachos, me parece muy sí, complicado a mí. Puse a los dos, puse al Sopas y puse a Naranja. Ese nicho es como inquieto, hermano. Oiga, usted. Ey, Santana, controla a este man, hermano, que ya no sé, no, ya. No. Ya están raros. Sí, ya. Bueno, patrones, que tengan entonces. No más, ¿no? Señores, por favor, no más. Listo. Siempre es con ustedes la jodita, hombre, María. Yo no hice nada. Si sabe, señor, que si a alguien yo le voy a dar un beso, si sabe quién es. Exacto, a mí. Que no lo llegue a ver sin Iberto. No, bueno, por eso se va aprovechando porque no está. Bueno, muchachos, aquí entre pines y panes, yo como que necesito un momento para la reflexión. Les agradezco mucho por todo. Y nada. No nos llames, yo te llamo. Necesito hacer una introspección sobre todo lo que acaba de pasar, así que me les retiro. Acaben ustedes de aquí a mañana. Aquí a mañana les voy a dar unas direcciones de unas casas de seguridad que tenemos por toda la ciudad. Sí, señor. En caso de que pues haya alguna emergencia, Dios no lo quiera, pues escogeremos una de las respectivas casas para refugio. Entonces mañana les estaré pasando eso por correo. También unos puntos tácticos que tenemos, en caso pues de que toque ir a recoger a alguien, a saludarlo. Listo. Tenemos pendiente perfecto. También el tema de los insumos para el negocio por parte del Diablo, hermano. Que eso nos tiene como represada la producción. Ah, eso es. O sea, no son penas, no te preocupes. Ok, ya, perfecto. A mí me preocupa, es que para financiarnos, hermano, necesitamos producir de algún lado, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Sí, señor. Como te digo, vamos a hacer un monopolio en esta ciudad, entonces. Eso es todo, señores. Así se habla. Listo, muchachos, descansen, patrón. Excelente trabajo hoy. Mañana les estaré contando, pues, que es lo que se viene en los próximos días.
Perfecto, Mateo. Muchas gracias. Feliz noche. Listo, hasta luego, muchachos. Feliz noche para todos, señores. Patroncito, Dios me lo bendiga, yo me lo llevo por buen camino. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, patrón. Feliz noche, señores. Hasta luego, buenas noches. Oh, está cerrado. Esperemos. Buenas noches, don Emilio. Hasta luego, que esté muy bien. Me quería dar algo, pero ya no. ¿Qué me quería dar? ¿Otro que me quiere besar? Qué man tan loco. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué otro? Mira que nos quedamos tirados. ¿Le podés volar volear soplete a eso? Claro que sí. Oye, lea lo de la policía. ¿Pero qué? Que están asaltando una licorería, ¿no? Sopledigo. Ay, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Que estén bien. Muchachos, recuerden borrar todo, mensajes, llamadas, todo lo de hoy, por favor. Listo, patrón. Déjeme donde sea, señor. No, lo de Alirio ya salió hace rato, el toma. Ya me voy a ir a algún lugarcito a estar tranquilo. Hacemos una... Mijo, ¿cómo se sintió hoy, hermano? Yo pensé que vos no ibas a poder estar. Yo dije, no, se devolvió para Argentina. No se sabe, señor. No, pero yo ahorita casi cojo un vuelo para Argentina un momentico, un rato. Ya, hasta ya, mañana, hasta mañana hacer una vuelta y ya. Y así no acepta plata para costearse los viajes. No, pero es que yo tengo, se sabe. Que es mi, Argentina es mi mayor fuente de ingresos, usted sabe que yo me mantengo allá, usted sabe, relajado, patrón. No, me sentí bien. Y no, es que yo no estaba. Yo estaba haciendo una vueltecita por allí en el centro. Entiendo. Entonces, pero llegué un poquitico tarde, pero usted sabe que yo nunca le fallo. Uf. Qué garajecito nos quedamos. Nos quedamos por ahí en una casita. Cualquiera. Qué adelantico hay uno. Si quiere ir acá adelante, yo le digo donde me puede dejar a mí, que yo cojo un taxi ahí. ¿Sigo recto o qué? Sí, aquí rectico. Siga recto. A la derecha. Aquí en ese garaje de acá. Si quiere me puede dejar a mí. Listo. Vale, mijo. Un gustazo, mano, haberlo visto hoy. Lo mismo, señor. Gustazo servirle a usted. Pórtese muy bien. Y nada, nos estamos en contacto, hombre. Lo mismo, señor. Hasta luego. Hasta luego, hombre. Que vaya bien. Nos vemos. Chao, pues. Hasta luego. Besito, no homo. Bueno, parce, ¿yo dónde me quedo, weón? Yo no me quiero quedar tirado. Yo sí quiero ir hasta un parque. Uf, pero me da toda la pereza del mundo, weón. La verdad. Vamos hasta ese parque. ¿Perritos dónde andan? Mi gente, se finaliza el rol, parce. Quiero ir a ver la perspectiva de Manji mientras me quedo dormido. Estoy cansadísimo hoy. Fue un día largo, me levanté re temprano. Anoche dormí, no dormí tanto tiempo. Y pues nada, yo espero que se encuentren muy bien, que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Eso es lo principal. Vamos a hablar unos 5 minuticos antes de irnos, para escuchar sus conclusiones, bueno, para leerlas. Y hosteamos a alguien de la fonda que esté haciendo directo, si hay alguien en directo. Si no, pues hosteamos a alguien random, ¿vale? Listo. Ok. Ok, vamos a dejar esto apagado. No me gusta dejar esta camioneta aquí, pero bueno.
a mandar un mensajito. Dejé tu camioneta. Alejo, ¿dónde anda, ñero? Miadero. Hola, chica. Ay, no. María. ¿No? No. Si me va a meter ese en serio problema o por eso. Es una lluvia ahora, Daniel. Ya le cae, moñero, que voy aquí con un borracho que va manejando, ñero. Bueno, señores. Por el momento, por mi parte, es todo, básicamente. Vamos a salirnos. Me sentí muy bien. Logramos un nivel de rol, yo diría que como lo queríamos, o por lo menos era lo que soñábamos cuando volvimos a rolear. Yo la verdad es que este año inicié con muchas ganas de roleplay, y pues aquí estamos, parce. Yo siento que se está retomando nivel, se está formando un buen grupo de trabajo y yo me la estoy pasando muy bien. Yo por lo menos me estoy divirtiendo bastante. Me hubiera gustado dormir un poco más anoche para hoy estar en mejores condiciones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, cierto? A veces se duerme más, a veces se duerme menos. Y nada, marica, que sepan que de mi parte le agradezco a toda la gente que se involucra en estos roles, parce, porque sin ustedes no sería posible. Para mí es fundamental cada una de las personas que se mete a rolear todas las noches y que así no tenga un papel principal en la mafia o así nos da rol, rolea con nosotros, nos da historia y demás. Un abracito para Manji, weón. Felicitaciones por haber cerrado un personaje tan brutal como Alirio en la noche de hoy. Espero que hayas aprendido mucho de él, lo hayas disfrutado. Y arrepentimiento ninguno, ¿vale? Lo más importante, parce, es aprender de los personajes, disfrutarlos mientras tienen una gran historia, y hay un momento en el que es fundamental dejarlos ir. Es como todo en la vida, ¿cierto? Los personajes también se van envejeciendo, se van volviendo aburridos, de pronto se quedan sin opciones y es mejor darles un santo descanso. Bueno, un santo descanso no, un descanso en paz y un cierre con broche de oro, porque, por ejemplo, que no les pase como me pasó a mí con Jaime, que en ningún servidor le pude dar un cierre con broche de oro, o por lo menos como yo quería, y por lo tanto, parce, la verdad que me tiene muy feliz, weón, que hoy le hayamos ayudado. Uy, le iba a raidear una chica y acaba de cerrar, weón. ¡Ah! ¡Qué salada! Sigo buscando. No se me vayan, que los quiero dejar con alguien, parce. Manji cerró, ¿cierto? No queda nadie de la fonda haciendo directo, parce. O de pronto sí, pero en otras plataformas. Y los muchachos de la mafia creo que hacen ese en Facebook o algo así. A ver. Para que ustedes también conozcan nuevos streamers, weón. Gente que de pronto lo hace bien y nada. A ver, aquí hay una chica. A ver si tiene alertas. Si está roleando o está jugando GTA modo historia. Ah, no tiene alertas. Ah, sí tiene alertas, pero está jugando modo historia. ¿Está roleando o está jugando modo historia, mujer? Háblalo rápido, pues. No, creo que está jugando modo historia. Bueno. En fin. Los dejo con ella, parce. Santi, un placer como siempre rolear con vos, mi pana. Espero que te haya gustado y pues nada. Besitos para todos. Descansen. Porten bien. Nos vemos, no me gustó este directo, está muy apagado. Nos vemos en otra ocasión, bueno, mañana probablemente, a la misma hora, por el mismo canal de Twitch, y ya está, marica. A ver, pan. No hay nadie de la fonda, weón, qué rabia. Quería raidear a alguien de la fonda.
Tengo hambre. A ver si hay alguien que esté haciendo un robo o algo interesante. Sato, ya nos estamos yendo, mi pana, pero de todos modos, pues seguiremos haciendo directos por aquí, así que te puedes pasar en otra ocasión, ¿vale? No, no encuentro nadie, marica. Creo que me voy así nomás, aunque es un desperdicio porque, pues nada. Ay, que una chica. O es que sin cámara, weón. Bueno, roleplay, yo roleo sin cámara, ¿no? A ver si tiene alertas. Ayúdame, huye. Amá, me huye. Ahí los dejo con ella. Mi amor, ¿puedes Buenas pasar? noches para todos, parce. ¿Qué Denle pasó? ahí Tómate, Willy. al raideíto para que vayan y saluden a esta chica que está roleando. Fuerte saludo para todos. Gracias por Descansen. explicar. Buenas noches. Hasta Hola, mañana. muchas gracias por follow. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Chao. ¿Te quedaste muy concentrada viendo el catálogo Sí, de me tantas cogí opciones? de tantas opciones, no sé. Únanse ahí Oye, al ya raid, terminamos señores, ya, que nos espera, vamos, ¿tú nos vamos, no nos vamos toda regresas? la manada. Ahí, 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 Bueno, ¿cómo ahí. andamos? ¿Qué tal? ¡Ah, sí! ¡Lito! Me distrajo mucho esa caminada.